Ale Rodríguez, saludos. Se llama igual que el pelotero. ¿Cómo están, muchachones? A ver, yo creo que sobra, a veces falta, yo creo que hoy sobra luz. Déjame apagar esto. Está raro el tema de la luz, ¿eh? Bueno. Ahí me veo más o menos. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Rancés Zayas, Dorian, Joan Morales. Hoy es viernes por la tarde. Estamos todo el mundo después de una semana de arduo trabajo para desconectar. Pero vamos a conversar un ratico porque quería hacerlo el jueves. Llegué como a las 11 de la noche. Y entonces, bueno, vamos a conversar un poco. Hay un muchacho que se llama Erniel, que había estado comentándome que tenía mucho interés en hacer un debate, unos comentarios. Ahí cuando se conecte lo llamo. Le había dicho que iba a empezar a las 9, empecé unos minutos antes. También Ileisi, la abogada, estaba lista después del día 2, que discutía una tesis o algo, para poder debatir, conversar acerca de la constitución, del proceso constitucional que se lleva a cabo ahora, o inconstitucional. Entonces vamos a ver quién aparece por ahí y conversamos un poco. Hoy quiero llamar a Merlin y Eric. Saludos. En Key Coral. Tremendo piquetón de muchachones por allá. Saludos a Eduardo Morel que está por allá. Encantaría ir de nuevo. La verdad es que me gustó mucho Key Coral, Tampa, Orlando, West Palm Beach. Todas son lindas comunidades. Con muchos cubanos, que es lo mejor que tienen. Se ahí el Alejandro, ya empezaron los haters. ¿Dónde están que no los veo? Saludos a Velázquez Peña y Adier en Uruguay. Yoandri Pérez. Bueno, en cuanto se conecte Erniel, lo llamo. Bueno, hay muchísimas personas que me escriben habitualmente diciéndome que quiero conversar contigo. Yo la verdad, el único espacio que tengo donde podemos conversar es Saludos Libán en Perú. Es aquí, es en la directa. Porque yo no sé si las demás personas, los que están jubilados, no sé, tienen mucho tiempo para conversar. Pero la verdad es que yo estoy loco por conversar con mi abuela, con mi papá, con tantos amigos que tengo aquí y nunca tengo el chance. Entonces imagínense, 100, 200, 300 personas diciendo, bueno, vamos a conversar, pero ¿conversar de qué, no? Aquí cuando hago la directa me encanta
que se conecten muchas personas. El que desee dar una opinión, yo lo llamo, conversamos, debatimos. Pero les quiero de verdad pedir disculpas y si no logro sacar el tiempo para conversar con muchas personas que me llaman, pero no tengo, yo no tengo esa posibilidad. Llego casi de noche a la casa con ganas de bañarme, cargar un poquito a la beba, comer algo y así, ¿no? Si tengo un chance, pues converso con la familia y con los amigos, sobre todo. Entonces, dice Eric González, llevamos 60 años hablando. Pues yo espero poder hablar por 60 más. Tengo 30 nada más. Y como me gusta a mí conversar y como me gusta a mí hablar, fíjate que el lenguaje fue lo que marcó la diferencia entre los hombres y los demás animales. Yo, si yo no pudiera hablar, creo que me da un infarto. Así que yo espero seguir 60 años conociendo personas, hablando mucho, estableciendo puentes, ayudando en lo que puedo, agradeciendo a los que me ayudan a mí. Y todo eso yo lo hago hablando. Saludos a Luz desde Cuba. Y quiero aprovechar para anunciarles a todos algo que lo voy a decir en mi próximo programa, en La Verdad Detrás del Éxito, pero ya se los adelanto por aquí. Resulta que mi gran amigo, casi padre, Reinaldo Escobar Casas, ha publicado su novela, no sé si es la primera novela de él, creo que sí, que se llama La Grieta. Está en la editorial Verbum, pero pueden buscar una novela que se llama La Grieta, está recién publicada. Y ya yo la encargué en PDF porque es un poquito más barata, aunque está barata en formato duro también. Pero lo bueno del PDF es que en los atascos de Miami, todas las horas que uno se echa manejando, le pones a leer el teléfono con el audífono y así vas avanzando. Y yo soy muy auditivo, yo aprendo por el oído. Si yo fuera mujer, había que hablarme mucho en el oído porque yo me gusta mucho conversar. Y entonces, bueno, ahí me voy empapando. Esa novela está para comérsela, como uno dice. Se la recomiendo a todos. Busquen la novela La Grieta de Reinaldo Escobar. Como dice él, el esposo de Giovanni Sánchez. Pero bueno, uno de los cubanos más inteligentes, hermosos, sobre todo por dentro, que yo haya conocido jamás. Así que no se lo pierdan. Si ven a Arniel por ahí conectado, díganle que ya estamos aquí, esperando para comenzar las conversaciones de hoy con él. Yacel Borrás, abrazos hermano. Espero que todas las personas que están conectadas, que para ser viernes en la tarde son bastantes. Ahora vi que mi gran amigo Juan, que siempre hace un excelente programa, estaba conectado como con 30 y pico de personas. Pero no es. Hay veces que se juzga el asunto de las personas, ahí voy a llamar a Erniel, por las personas que se conectan. A veces no es directamente proporcional la calidad de un producto con la popularidad de un producto. Son dos términos totalmente distintos. Nunca usted va a ver más personas en una boutique que en Walmart. Eso es así. Entonces, bueno, cuando usted va a hacer algo con calidad, tiene que de antemano saber que a lo mejor no es muy popular. Cuando usted va a hacer algo un poco más, pues popular, por decirlo de algún modo, y ojalá lo popular fuera lo profundo, ojalá lo popular fuera lo instructivo, pero no siempre es así. Entonces, yo no le hago mucho caso a los números.
A mí a veces me dicen, oye, está fulano con 30 personas y a mí me encanta lo que está haciendo. Y a veces veo a manitos para arriba o al otro conectado con 2.000 personas y realmente lo que está es haciéndonos sentir abochornados a todos los cubanos. Pero ahí están, ahí estamos mirando, ahí estamos leyendo, ahí estamos dando nuestro tiempo a que esas situaciones proliferen. Por aquí ya está Erniel Báez, el muchacho que les comentaba que hemos estado intercambiando mensajes para hacer un, no sé realmente cuáles son los temas que le preocupan, pero por supuesto siempre estoy abierto y encantado de conversar con cualquier joven cubano que desee debatir. Entonces, bueno, vamos a llamarlo. ¿Qué pasó? Vamos a llamarlo de nuevo. Bueno, se desaparece el cartelito. No sé qué pasa. Gracias, Chino. A ver, Erniel, comenta de nuevo, te estoy llamando y se cae la llamada. Espero que sepas que tienes que estar solamente por el teléfono. Si estás por el perfil abierto en la computadora, no funciona la cosa. Dice Yacer, sí, Facebook cambió la forma de las directas. Se desaparecen los comentarios, sí, están sucediendo cosas muy raras con las directas. Y bueno, solo sufrimos las personas que nos gusta ser directas. Bueno, avísame, Erniel, cuando estés listo. Me han dicho, me han contado, como dice Otaola, ¿cómo es que él dice? Alegadamente se comenta que hay un cubano que vive en Argentina, que ahora es el sustituto de Roberto. Y de, ¿cómo se llama el otro? De Marrero Luis. Pero no lo he podido ver, no lo conozco todavía. A ver, Erniel, avísame para llamarte. Es que imagínense, yo visité Facebook en Silicon Valley, California. Y eso es un mundo, eso es un pueblo. Administrar una plataforma como Facebook no es sencillo, hacer un cambio, actualizar la infraestructura o las políticas o esto o lo otro, eso requiere bastante trabajo y de vez en cuando, como en todo sistema informático, se puede meter una pifia hasta que, bueno, se soluciona. Yo todavía no estoy muy claro si ya todas las pifias de la plataforma de Cubabota las hemos solucionado. No le he hecho toda la promoción del mundo. Porque, bueno, cuando me levanto por la mañana, todo estaba en el tema de la migración del dominio, aquel que Denis le había puesto su nombre, a ponerlo en otro lado. Por suerte, lo de votar funciona bien. Todo el que lo ha hecho, ahí está registrado en las estadísticas, está perfectamente bien, pero son detallitos, el correo, que si llega, que no llega. Y si eso nos ha dado ese trabajo. Tenemos como dos o tres informáticos en eso. Imagínense Facebook y su sistema. Yo veo normal los comentarios ahora. Aquí está, menos mal, Yacer nos pone la cosa de Cuba Bota. Así que los invito a todos, el que no lo haya hecho, y si es miembro de nuestro movimiento, ya lo que tiene es raya roja. Llegada tarde, día ausente. El que no lo haya hecho, por favor, vaya a la plataforma para apoyar lo que como movimiento estamos proponiendo, que es diga no a la propuesta constitucional del PCC. Henry Alba pregunta cuál es el tema de hoy. El tema de hoy es conversar, debatir con algunos jóvenes
que me han solicitado conversar, debatir de los temas que ellos quieran. Te voy a llamar Héctor sin problema, pero estoy esperando a ya estar Niel aquí. Vamos a llamarlo a ver si ahora funciona. No, ahora menos. Erniel, ahora no me sale la camarita. Ahorita me salía la camarita y se desaparecía la llamada. Ahora no me sale. Yo creo que lo hiciste al revés. Debes cerrar todo en la computadora y conectarte por el teléfono. Yo creo que lo hiciste al revés. ¿Y por qué ahora se me desapareció la camarita? Nada, no me sale. Entonces voy a ir adelantando con este otro muchacho. ¿Cómo se llama? Héctor. Vamos a llamar a Héctor Hernández Lao. Oh, tampoco tiene la camarita. Todo el que quiera conversar, todas las personas que me escriben tantos mensajes, quiero conversar, quiero plantearte una idea, quiero decirte esto, quiero, este es el espacio, este es el momento. Imagínense. A veces voy manejando y con un solo dedo, que está hasta prohibido, es súper peligroso. No puedo estar tecleando tanto para conversar, vamos a hablar aquí de frente. Bueno, voy a llamar entonces a Leandro mientras tanto. Erniel, la verdad que no sé, sal y entra de nuevo a ver qué pasa, porque no me sale la opción de la cámara contigo. Bueno, ahora no me sale con nadie, con Leandro tampoco. Deja probar. Ah, mira, con este sí. Por ejemplo, probé con Roland Rivero y sí me sale la cámara. No sé en qué consistirá eso. Hay que decirle a Facebook que lo explique. Estaba mirando los videos de Josuan y los CDR. La verdad es que es una tragicomedia el asunto de nosotros los cubanos. Tantas personas brillantes, profesionales, bien preparados, con propuestas importantes para el desarrollo de nuestro país, que son prácticamente expulsados de Cuba a partir de que no los dejan trabajar, los botan de profesores en la universidad, de estudiantes, por tener ideas, por tener buenas ideas. Y entonces una persona como Josuán Palacio, que en lo personal no tengo nada en su contra, nada absolutamente en lo personal, pero que a nivel de discurso, da igual si Josuán fuera alto, bajito, negro, blanco, derecho, eso no me interesa. A nivel de lo que dice, creo que es uno de los humoristas más grandes que ha dado nuestro país. Como humorista, si él lo hiciera jodiendo, si lo hiciera y diera esos discursos en vivir del cuento y eso, yo creo que era meritorio. Si él da esos discursos en cualquier centro nocturno de La Habana, se puede cobrar 10 pesos, CUC, 5 CUC, y la gente va y se ríe, pasa un buen rato. Pero que reciba Josuán el premio nacional, el premio por la cultura nacional, y además sea en serio, y que hable y sea protagonista del Congreso Nacional, de esto, de lo otro, realmente es un mensaje al mundo bien, bien jodido de la seriedad de los cubanos. Pero bueno, en eso estamos. A Alexis Sánchez me dice que qué le digo del show de Díaz Canel en Estados Unidos. Bueno, mira la directa pasada. La directa pasada la dedicamos a eso. Pregunta Rigoberto Amores. Hoy estoy para conversar con ustedes, todo lo que ustedes quieran. Si yo trabajo creo que es en Telemundo. No, no trabajo en Telemundo. Ojalá, si me llaman de Telemundo o algo de eso y es un trabajo serio y profesional, me encantaría, pero no, no trabajo para Telemundo.
Me dice que es posible que los que no salen a la cámara es porque no sean amigos míos. ¿Será posible eso? Rachel, que debe estar en la sala, si me está viendo, mi amor, asómate por ahí para a ver si puedes ver en cualquier dispositivo mío las políticas ahí de los de la de privacidad, porque yo siempre lo tengo abierto a todos. A ver si será eso. Pero es que me salía primero la cámara con este muchacho, con Erniel. Dice Ricardo A. Ramos, piensa, mi hermano, paciencia, te hace falta paciencia, te noto desesperado. A mí. No, hoy estoy tranquilo. Ah, dice Manuel Torres, no hace falta ser amigo, solo tienes que seguirlo. Ah, Erniel, mira a ver si tú eres seguidor en la página. Eso es posible. Dale seguir. Dale like. Dani Turro Jaramillo. Saludos, hermano. Oh, pero eso, miren, eso confunde. Una cosa es seguir en la página y otra cosa es ser amigo en el perfil personal. Esta directa la estoy haciendo desde la página. O sea que la pueden ver y pueden participar todos los seguidores. Giva López, saludo desde Atlanta, hermano. Dice V. Ángel Hernández que Díaz-Canel se equivocó tanto en su discurso porque son palabras que no escribe él. Bueno, yo no sé quién les escribe los discursos, ¿no? Ni a Raúl tampoco, pues si Díaz-Canel se equivoca, Raúl, para combinar tres palabras que yo era. Aquello no era fácil. Pero a mí me parece que no es tanto que no dominen el discurso, porque por lo menos tiempo deben tener para leérselo. Porque unos gobernantes que no tengan tiempo para arreglar nada en el país, que no se dediquen a profundizar y a tomar medidas para que haya más comida, más infraestructura, más ropa, más comunicaciones, ¿en qué van a emplear el tiempo? Me imagino que podrán leerse su discurso por lo menos. Pero yo creo que lo que no tienen es práctica. Usted ve que los presidentes de todos los países por ahí tienen conferencias de prensa todos los días, entrevistas todos los días. Cualquier visitante que pase por el país genera una conferencia de prensa. Siempre están interactuando con la prensa, sobre todo. Pero los que gobiernan Cuba se desaparecen 2 o 3 meses. Aparecen un día, Raúl se perdía medio año, aparecía el 26 de julio. Entonces, como tampoco hay una presión popular respecto a eso, pues pueden estar de vacaciones el año entero y nadie lo nota. El jefe sector y el jefe de la unidad de contrainteligencia más cercana se encargan de que en cada lugar no se mueva nada y el país tranquilo. ¿Se podrán conectar hoy los muchachos para llamarlo? Tengo muchas ganas de conversar con ustedes y por eso estoy. Déjame probar de nuevo con Erniel. Ahora sí, Erniel, hermano. Un aplauso ahí para el compañero Erniel. Buenas noches, mi hermano, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Esniel? Qué gusto tenerte por aquí. Sí, el gusto es mío. Tenía el nervio aquí porque me dije, no puede ser que finalmente se da la ocasión de poder estar dialogando y ahora por cuestiones tecnológicas se nos impida, ¿no? Pero bueno, me dije, si algo sucede, yo tengo a un graduado de una universidad bastante prestigiosa de la Tierra, justamente en informática, si no me equivoco, me debería poder guiar más o menos. Bueno, Pero bueno. y ese quién es? Preséntamelo. Está bien, en estos días cuando nos veamos físicamente, si Dios quiere, en un momento determinado, trataré de presentártelo. Bueno, ¿Cómo tú Niel, me estás? dijiste que tenías algunos temas que quería conversar, dialogar. Soy todo oídos. Correcto. Bueno, primero, antes que todo, quisiera darte las gracias por haberme dado la oportunidad de estar aquí el día de hoy, estar dialogando, tomando en consideración
el poco tiempo en el cual hemos estado interactuando, ¿no? También quisiera, antes que todo, darle gracias también a todas las personas que te siguen por estar aquí, mantenerse aquí mientras sostengamos nuestro pequeño diálogo. Eliezer, como yo te había dicho en el primer mensaje que te di, que te mandé personalmente, ¿no? Un poco para que las personas que están escuchando entren más o menos en el concepto. Primero, antes que todo, yo te conozco como muchos de los cubanos, sobre todo que están al exterior de la tierra en estos últimos años, por lo que sucedió tu discurso, tu célebre discurso que tuviste en la Unión de los Oye, ¿tú Estudiantes. quieres decir al exterior de Cuba? Porque si están al exterior de la tierra, están lejos. Bueno, está bien, está bien, está bien. Al exterior de Cuba, entonces, para entrar más en específico. Entonces, nada, yo te conocí, vi ese discurso, yo era bastante joven, yo soy un poco más joven que tú. Y como que te seguí durante el transcurso del tiempo, que aparecías aquí, allá, en televisión americana, etcétera, etcétera, etcétera. Y llegó a mi atención hace poco, que realmente esto es lo que me impactó, que empecé a ver de tu página. Yo había escuchado que tenías tu movimiento, que somos más, estando en Cuba, y también vi que estabas en Estados Unidos y vi que estabas sosteniendo diferentes debates con todo tipo de personas, sin importar su estado académico, etcétera, etcétera, y me pareció muy interesante. Entonces entré y vi bastante de los discursos, de los debates, mejor dicho, sobre todo de la abogada, etcétera, etcétera, y me pareció que si tuviera la oportunidad me encantaría poder estar sosteniendo un debate contigo. Porque aunque creo que es fundamental y es súper, súper bonito, ¿no? Poder tener un diálogo con todo tipo de personas, ese diálogo no pasa de lo bonito si no hay un debate basado, ¿no? En ciertos conocimientos de ambas partes, que las ambas partes puedan crecer de él, ¿no? Es solamente una persona que quiere criticarte para estarte adquiriendo sus seguidores o para hacer el momento del día y hace preguntas sin fundamento y no tiene respuesta para las preguntas que tú le haces, entonces ninguno de los dos pueden crecer. Y de ahí no avanza, ¿no? Entonces, mi hermano, para entrar más un poquito en materia, como dices tú, Venga, venga. yo opino, mi hermano, que hay una gran falta de concepción, sobre todo hoy en día, en lo que se refiere desde el punto de vista político, ¿no? Ideal y del punto de vista ideal, las realidades que hay en el mundo. Y vamos a entrar una por una. Hay algo que tú dijiste antes que yo lograra funcionar con este aparato aquí, antes que yo pudiera conectarme contigo, hay algo que tú dijiste que me impactó, dije, no, qué bueno, voy a empezar con eso. Justamente es el hecho de que hoy en día hay tanta información que sucede, de que tenemos tendencia, sobre todo los jóvenes, sobre todo esta generación, en perder el concepto de lo que realmente importa y lo que realmente está pasando en el mundo. Y ello lo llevo a la manipulación que hay desde el punto de vista ideológico con lo que sucede en Cuba y en el mundo entero. Mira, te he escuchado en varias ocasiones decir, en una de ellas dijiste, en cuanto al comunismo específicamente, que había sido creado en Rusia, en otra de ellas dijiste, y afirmaste lo que muchas personas afirman, que en Cuba hay un sistema político que es socialista o comunista, y obviamente lo dicen porque ellos en Cuba, el partido cubano es el primero que afirma eso. Y eso es históricamente erróneo, como estoy seguro que tú lo sabes, porque tú eres una persona bien estudiada, con amplio conocimiento. En el mundo entero nunca ha habido una sociedad verdaderamente socialista, ni mucho menos comunista, porque para llegar al comunismo, desde el punto de vista teórico, hay que primeramente pasar por una etapa de evolución cuyo primer paso es socialismo. Pero antes de eso hay que poner las cosas en margen. Hoy en día ni ha habido, ni en la revolución del octubre del 1917, ni en ninguna otra etapa histórica, ha habido una nación que haya conseguido adquirir algo parecido al comunismo, ni mucho menos parecido al socialismo. Entonces, eso es una conceptualización que hay que aclarar, porque Cuba no se puede autonombrar, ella puede decir lo que dé la gana. Pero no se puede criticar a Cuba desde el punto de vista social, desde el punto de vista político y económico, de que no, el sistema económico socialista, digamos, o el sistema ideológico socialista o comunista no funciona porque, mira, en Cuba no funcionó, o en Rusia no funcionó, o en los países que fueron prácticamente invadidos por ese imperio que se convirtió Rusia, ¿no?
llegó a ser, y eso no fue así, porque en ninguno de los lugares, en ningún lugar, ha llegado una posición política a adquirir ese Estado socialista, y mucho menos ese Estado comunista. Y eso me parece que es algo que es muy importante aclarar. ¿Por qué? Y esto lo entiendo muy, muy fácilmente cómo puede llegar a ser, porque si las dos potencias internacionales, económicamente y militarmente más potentes, dicen una misma mentira, es claro que a través de su propaganda el mundo entero se la va a creer. Entonces, si Rusia, después de su revolución, después que fallece Lenin, que toma el control Stalin de una manera bien dictatorial, solamente porque le da la gana, llega a decir, ahora somos un Estado socialista, y eventualmente empieza a decir, somos un Estado comunista, y esparce esa idea en todo el mundo, y su enemigo principal desde el punto de vista económico y militar, que son los Estados Unidos de América, a través de su propaganda, también empiezan a decir de que, miren lo que está pasando aquí, 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 y esto es culpa del comunismo y socialismo, inmediatamente la ideología empieza a tener completamente una mala fama. Y causa en las mentes ignorantes, que no tienen la conceptualización necesaria, no tienen el estudio necesario detrás de ellos, que no pueden decir eso no es así o aquello no es asado, caen como víctimas directas de esa propaganda que ambas partes están ejerciendo. Hay una cosa que ni tú ni yo podemos decir que no es así, y es la siguiente. Eliezer, yo no sé cuál es necesariamente tu ideología política. Yo he escuchado en ciertas ocasiones de tu persona decir que eres socialdemócrata. ¿Me puedes corregir en ello? Vuelvo y reitero, yo no tengo la conceptualización exactamente de cosas, cuál es tu ideología política. Pero me parece que las ideologías políticas solamente sirven para poner estampas. Ejemplo, te voy a explicar. Tú ahora me dices que tú eres capitalista, yo, si tengo una opinión personal de lo que representa el capitalismo, como lo que es el hambre que está causando en el mundo entero, la desigualdad que ha causado en el mundo entero, ¿no? Las consecuencias imperialistas que han tenido en los países más ricos del mundo, que son los países del continente africano y del continente de América Latina, entonces ya yo voy a tener una preconcepción de tu persona y yo no me voy a querer ni escucharte. Si ahora yo aquí en tu canal fuera a decir, no, yo soy comunista, entonces cada individuo que está mirando este canal, si de un momento determinado ellos no se sienten comunistas o se sienten anticomunistas, etcétera, 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 ya van a parar de escuchar cualquier tipo de verbalización que yo haga, aunque tenga razón en ello. Y por ende, yo creo que eso es un tema de que hay que aclarar y que hay que quitar las etiquetas. Hay que parar desde el punto de vista político de identificarnos necesariamente de una ideología, ni de comunismo, ni socialismo, ni de capitalismo, ni socialdemócrata, etcétera, 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 porque solamente estamos poniendo barreras nosotros mismos a el avance recíproco que necesitamos en nuestra sociedad. Porque si empezamos a hablar del punto de vista humano, del punto de vista de una conciencia basada en las realidades económicas que tenemos, en las adversidades reales que tenemos hoy en día, tanto en Cuba como a nivel internacional, y ponemos a un lado los nombres y las etiquetas, creo yo que a través del diálogo, como tú has intentado hacer en varias ocasiones y como estoy seguro intentarás hacer en el futuro, se podrá llegar poquito a poco, ¿no? A realizar realmente y a encontrarle verdaderas soluciones a los problemas empíricos que tenemos hoy en día en la sociedad. No sé si tú estás de acuerdo conmigo. Bueno, estoy un poquito medio perdido, ¿no? Has mencionado una serie de cosas. No estoy en desacuerdo frontalmente con ninguna, porque no entiendo realmente la cuestión, digamos, ¿no? En un debate político hay dos cosas importantes: los axiomas, qué es para cada uno de los que va a debatir cada cosa, ¿no? ¿Qué es el capitalismo? ¿Qué es el comunismo? ¿Qué es todo eso? Y la otra cuestión son los temas, ¿no? Entonces, Correcto. me gustaría mucho que, si puedes, por favor, y con mucho respeto te lo digo, me digas Sí. una sola cuestión en específico y podamos debatirla, ¿no? Luego pasamos a la otra, luego a la otra, porque te voy a ser muy franco, los cubanos, además del catarro, de la gripe y todas esas cosas que siempre andamos llenos, tenemos algo, además de eso, que es un síndrome de Hassan. Seguro tú sabes cuál es el síndrome de Hassan.
El síndrome de Hassan es ensamblar una cadena infinita de términos, palabras, adjetivos y todo eso que no tiene mucho fin. No digo yo que sea tu caso, pero tenemos que ir discernir una cuestión y poder abordarla a fondo y tal vez luego pasar a la segunda, porque si no, vamos a debatir sobre el mundo y las cosas y qué sé yo. Entonces te propongo, si es posible, fíjate, te pido a ti, con mucho respeto, vamos a definir un punto y vamos a tratar de profundizar en ese punto. Estoy completamente de acuerdo contigo, Eliezer, tanto con la reflexión que hiciste hacia los cubanos, hacia nosotros y desde el punto de vista del debate, ¿no? Para que pueda realmente tener impacto y ambos podamos entendernos y llegar a realmente a debatir. No podemos tocar todos los puntos al mismo tiempo porque si no nos vamos a perder nosotros mismos en nuestros diálogos y al final no va a tener ningún tipo de impacto, ¿no? Exacto. Estoy completamente de acuerdo contigo. Lo que dije al principio, más bien lo estaba diciendo como para entrar más o menos en idea, tanto yo personalmente, ¿no? Como tú y la gente que están mirando, ¿no? Desde el punto de vista de la teleaudiencia, etcétera, etcétera. Pero bueno, estoy de acuerdo contigo. Vamos a llegar punto por punto y por favor te pido, ¿no? De que durante la conversación mutua, que haya un punto que tú también saques a la luz, así no sea yo necesariamente el conductor del debate en cuanto a presentar objetivos, etcétera. Tú también me ayudes en ese aspecto. Venga, venga. Con el primero que vamos a tocar desde el punto de vista más bien internacional, ¿no? Ayer vi tus felicitaciones con tu programa, me parece muy bueno. Muy buena oportunidad de ser expuesto a los diferentes talentos cubanos que no son necesariamente muy conocidos. Y vi la entrevista que le hiciste al compañero con el que tenías ahí contigo. Y hay algo que salió a la luz que quisiera que toquemos, ¿no? Eso fue claramente, desde el punto de vista económico, tanto tú como el señor se encontraban en acuerdo con lo que tiene que ver desde el punto de vista económico con la economía capitalista. Y piensan, al menos es lo que yo recibí, me puedes corregir en cualquier momento, afirmaste que eso realmente, desde el punto de vista cubano como tal, es lo necesario, según el punto de vista de ustedes, de ambos, para una mejoría en Cuba, una mejoría desde el punto de vista económico, que se haría su transición a la vida social de cada cubano. Hasta ahí estoy aquí. ¿Estoy en lo correcto? Bueno, a ver. Sigo un poquito perdido, pero bueno, sí. Como veo que manejas mucho el término capitalismo, te propondría el punto directamente que abordáramos el asunto del capitalismo, si tú estás de acuerdo. Todo lo que tuviera. Yo te escuché decir, si mal no me equivoco, o atribuirle al capitalismo Sí. asuntos como la desigualdad, el hambre, bueno, la miseria, la guerra, una serie de cuestiones. Y a mi juicio, no es del todo justo por una sola razón. Cuando buscamos, por ejemplo, la escala del coeficiente de Gini, que mide el progreso, el desarrollo integral de los países, en Correcto. base a 42 aspectos que abarcan lo humano, lo económico, la infraestructura, el acceso, los derechos, muchísimas cosas, ¿no? Resulta que los países más capitalistas del mundo, que aparecen en primer lugar, son las sociedades más prósperas, desarrolladas e igualitarias del mundo. Porque Sí, claro. el capitalismo, cuando una persona le roba el celular a otro en Venezuela, cuando una tribu en Perú decide parir los niños debajo del río, o cuando Chile y Bolivia enfrentan y a lo mejor se van a las manos un asunto territorial, nada de eso tiene que ver, absolutamente nada, con el capitalismo. El capitalismo en su esencia no es más que ponerle nombre a lo que natural y evolutivamente todas las razas de animales, especialmente el hombre, evolucionó
en su interacción con los demás hombres. Lo primero que un hombre dignificó y le dio importancia se llamó en la historia de la evolución la propiedad. Teníamos una cueva o una macana o una coa para sembrar un instrumento, un pedazo de tierra. Entonces, la propiedad como centro del concepto del capitalismo y especialmente la propiedad sobre los medios de producción, o sea, el de reconocer como un derecho que todos los hombres y mujeres del mundo nacemos con el derecho de producir y ser dueños de del resultado de ese esfuerzo. Ese es por así decirlo, si miramos un organismo, ese es el corazón del concepto de capitalismo, el derecho a la propiedad. Y luego a que con esa propiedad tú puedas venderla, transferirla, heredarla, promocionarla, exportarla. Entonces, todo lo que concierne a la discusión sobre la propiedad. Hay dos modelos económicos que se han visto. Parece que hay un teléfono por ahí conversando solo. Hay dos conceptos respecto a eso que se han visto en los últimos, sobre todo en el siglo pasado, ¿no? Ya en este siglo esa discusión está, por suerte, bastante agotada. Hay un modelo que es el modelo que tiene Europa, que tiene Norteamérica, que tiene afortunadamente los países más prósperos de América Latina, porque América Latina no es un bloque homogéneo totalmente. Hay países sumamente atrasados, pero hay países bastante adelantados, dígase Costa Rica, Chile, Chile. Argentina un poco, y los países más prósperos de América Latina, de África, que también tenemos el ejemplo de Sudáfrica, de Europa, pero también del Oriente, el Oriente del mundo. Sobre todo los países asiáticos, estamos viendo que hay una gran diferencia entre Myanmar o Birmania, donde hubo una dictadura militar de 70 años y acaba de ser nombrada en el 2015 Aung San Suu Kyi, líder de la oposición, como primer ministra, pero ha pactado con los militares. Está un poco raro eso porque están acabando con los rohingyas. Pero lo cierto es que hay dos modelos más o menos identificables. Un modelo de desarrollo que propone que el desarrollo nacional es la suma del desarrollo de cada individuo que compone la sociedad. Por tanto, crea una serie de derechos inalienables, como es el derecho a la propia propiedad, el derecho a producir, el derecho a exportar, el derecho a importar. Y el otro modelo que establece constituciones donde le dan todos los derechos al Estado, como ente supremo, compuesto siempre por un conjunto de personas que no sé si será casualidad histórica, pero que desde la revolución bolchevique hasta el momento ha estado estrechamente vinculado con eso que Maduro le llama la unión cívico-militar, que no es más que un grupo de generales y de políticos aliados, se convierten en una casta muy similar a la casta capitalista que denuncia a la izquierda, pero es la casta de la izquierda. Y establecen todo un conjunto de normas, regulaciones y demás que le brindan a ellos los derechos de, y lo mismo que el otro modelo le brinda al individuo. O sea, exportar, prosperar, tener una propiedad, tener un negocio, tener dos, tener tres, en fin. Entonces, a mi juicio, hay veces que se habla de capitalismo innecesariamente. Ya la inmensa mayoría de los países del mundo llegaron a una conclusión. El respeto a la propiedad privada y los medios de producción en manos del pueblo, porque fíjate que es una contradicción, en el capitalismo los medios de producción están en manos del pueblo, porque el pueblo somos nosotros. Yo tengo mi propia compañía de producción audiovisual. ¿En manos de quién está la compañía? Mía. No, no, yo te digo mi idea y ahora te paso la palabra para que tú me digas la tuya. Mi No, compañía tranquilo, yo no te he interrumpido. es un medio de producción, ¿verdad? Sí, Ok, ¿en correcto. manos de quién está? Mía. Yo soy parte del pueblo. Entonces, Correcto. mi amigo Santiago Ferrán, el Mambí, tiene una compañía de plomería. ¿En manos de Sí. quién está la compañía? Del Mambí, que es mi socio y es parte del pueblo. Y así, trillones de compañías en manos de familias
que habitualmente tienen tradiciones productivas. El abuelo fue zapatero, el hijo fue zapatero, y de una tradición productiva que también era parte Cuba en su momento. Entonces, Sí, esa correcto. discusión, afortunadamente, en el mundo está muy, o sea, la discusión antes de impuestos en el mundo está casi dada por terminada. O sea, casi todo el mundo reconoce, y cuando digo casi todo el mundo, digo la totalidad, el 100% de los países que han logrado superar el umbral del estado de bienestar, de todas estas cosas, estamos de acuerdo en que antes de impuestos, el papel productivo tiene el protagonismo el individuo. Ahora, ¿dónde viene la mayor discusión después de impuestos? Fíjate, yo hay veces que he dicho que yo soy capitalista antes de impuestos, socialista después de impuestos. Pero Te eso he en realidad escuchado. es una broma que yo uso. Yo creo en el sistema capitalista. Creo que el capitalismo no ha producido la desigualdad. El capitalismo, claro, produce desigualdad porque en un principio todos éramos pobres, cuando todos vivíamos en cuevas. Pero gracias al capitalismo, cada vez más hay personas que salen de ese nivel de pobreza. Por tanto, hay una desigualdad porque ahora hay unas personas que tienen más. Pero cuando comparamos en un mismo país las dos épocas, la época comunista y la época capitalista, que puede ser cualquiera de los de Europa del Este, puede ser el propio Perú, Nicaragua, cualquiera de los Que no países. fueron, era comunista, papi. ¿Quién? Que no fueron, eran. Es No, justamente el yo punto que entiendo estaba lo que tú haciendo. dices, No pero fueron, era comunista, no se puede decir eso, eso. como mismo tú reconoces que no ha existido ninguna experiencia a la cual se le pueda atribuir que fuera verdaderamente comunista, entonces Correcto. eso es también como la persona que cree en Dios, ¿no? Que se lo respeto totalmente, pero ya me estás hablando, si tú mismo me reconoces que no existe en ningún lado, Sí. entonces las personas que somos ingenieros, que somos más de ciencia, siempre Sí. trabajamos sobre hechos materiales, ¿no? Un De hecho acuerdo material contigo. es algo que tú puedas comprobar, que tú puedas. Se Ahora, puede tocar. lo otro es una Sí. teoría. Entonces, de lo que Bueno, existe en el mundo. todo, inclusive el sistema económico de libre mercado denominado, ¿no? ¿No? Del cual el líder principal histórico fue Adam Smith, antes de llegar a su creación, fue una teoría. No, Porque antes eso está el feudalismo. Y bueno, por ende y demás, son sí, etapas históricas de la humanidad. pero bueno, el capitalismo no lo creó nadie. El capitalismo, Se como fue todo. desarrollando solo por necesidad de la humanidad. Claro, el capitalismo cursó como para hacer un lenguaje marciano, fue de arbolito a flor, de flor a fruto, de fruto a un arbusto. O sea, el Como mismo lo fue capitalismo el es un feudalismo en su estadio época. superior del feudalismo, el feudalismo es un estadio superior del esclavismo y así sucesivamente hasta la comunidad primitiva. Ahora, nadie se sentó en un buró a escribir el capitalismo, como sí existe en el caso Pero sí de lo la. perfeccionaron, pero sí lo perfeccionaron, porque No, escritores el capitalismo reconocidos hay varios. ha estado y estará en eterno perfeccionamiento, como lo ha estado la ciencia y la técnica, como lo ha estado la sociología, la psicología, todas las cosas en el mundo, año tras año, se descubren maneras mejor de hacerlas. Pero no es el resultado de la mente de alguien que pueda decirse, fulano es el inventor del capitalismo. Porque muchas personas lo que han hecho es describirlo. Pero el fenómeno natural, fíjate que una de las cosas buenas que tiene el capitalismo es que es sencillo. Es sencillo de entender. ¿Por qué? Porque es lo natural. Es tranquilamente, el capitalismo lo único que establece es que lo tuyo es tuyo. Y eso es un derecho inalienable. Fíjate, más nada. Ahora, Pero ahí hay una gran paradoja. a ver. No, pero no te quiero interrumpir, disculpa, si tú quieres terminar tu No, 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 punto, por favor. no. Por favor, dime. Gracias. Mira, Eliezer, primeramente déjame decir una cosa y después yo directamente a en lo que no concuerdo contigo. Primeramente, no vamos a hablar, por favor, vamos a decir una cosa directa. Lo que sucede en Cuba, ¿no? El gobierno cubano, el gobierno venezolano, a lo que ha llegado a ser el gobierno nicaragüense, ¿no? Que son gobiernos específicamente que tú, sobre todo, nombras, el gobierno chino, ¿no? Son gobiernos inmorales. A la base, desde el punto de vista, solamente vamos a empezar por lo teórico nada más, ¿no? Son inmorales. Hablando más directo en lo que nos concuerda a nosotros, que es lo cubano, que es lo que hemos vivido con carne propia y tenemos más derecho directamente, más conocimiento. El gobierno cubano no es un gobierno socialista.
No es un gobierno comunista tampoco. El gobierno cubano es un gobierno de capitalismo de Estado. La única fase en la cual cualquier intento de llegar a supuestamente al socialismo o comunismo ha llegado, que es esa, el capitalismo de Estado. Ahora, lo que da vergüenza, específicamente en el pueblo de nosotros, es que los dirigentes, como bien tú sabes, con amplio conocimiento, vive una vida que no es socialista, que no es comunista y que mucho menos tiene intenciones de llegar a vivirla. Que mientras se llenan la boca haciendo discurso, promoviendo Pero la igualdad para yo social. entender, porque yo te voy a ser muy franco, a lo mejor tú sabes mucho más de comunismo que yo, porque yo no soy un teórico, tú sabes, yo por ejemplo, escojo lo que me leo y empecé con 18 años a leerme El Capital, Crítica al programa de Gotha, la perestroika y todo eso, y no pasé de las primeras 50 páginas, te lo confieso, me resultó extremadamente aburrido, pesado. Entonces yo prefiero leerme mucha literatura de otros lares porque escojo realmente, como hay cosas que tengo una convicción sobre ellas, la verdad es que te agradecería cualquier cosa que me pudieras alumbrar al respecto. No soy un tipo que me la sé toda. Pero, y generalmente hablo desde mis propias convicciones. Ahora, te pregunto, tú dices, esa gente no vive ni quiere vivir una vida comunista. Correcto. ¿Qué es una vida comunista? Que yo todavía no lo sé. Bueno, una vida comunista, Eliezer, primeramente para llegar a una vida comunista que era una realidad social y económico comunista, realidad la cual ¿Cuál ya es? tocamos el punto, la realidad la cual no hemos llegado a tener, que sería desde el punto de vista que se refiere muchas veces utópico, ¿no? Desde el punto de vista en el cual todo el mundo es igual, desde el punto de vista económico, todo el mundo tiene los mismos derechos, tiene las mismas oportunidades, pero también desde el punto de vista salarial, gana igualmente respecto con sus capacidades, con sus conocimientos, con lo que manifiesta a nivel social y que al mismo tiempo tiene la posibilidad de vivir con las mismas confortabilidades, ¿no? Todo el mundo puede tener su casa, puede tener sus necesidades, pero al mismo tiempo puede ejercer diversas materias y ayudar todos desde su punto de vista individual a la sociedad para hacerla crecer, pero sin que haya explotación de una persona hacia la otra, sin que haya una explotación económica, sin que haya una explotación de, no, porque yo creé una compañía, yo tuve una idea principal, ahora me hace falta la mano de obra tuya, Eliezer, y me hace falta la mano de obra de tus amistades, etcétera, etcétera, porque eventualmente yo termino no haciendo absolutamente nada o muy mínimo de lo que ha requerido el trabajo, mientras mi compañía se ha esparcido de un punto de vista monopolista en el mundo entero y yo tengo millones de personas trabajando para mí, millones de personas sudando, millones de personas teniendo que sacrificar el tiempo de su vida, que es lo más prestigioso que tenemos, ¿no? Porque después de eso no se va y no tengo más nada. Y yo estoy tranquilamente viviendo del sudor de ellos, con Tú la sabes que plusvalía que creó, con la plusvalía que sí, creó su bueno, trabajo. para sí, sí me es bien interesante lo que tú planteas, de verdad. Ahora te digo algo, mira, a mí, por ejemplo, me hablaste de dos realidades. Esa realidad donde, como tú dices, ¿no? Todo el mundo es igual, gana el salario según esto, lo otro. Chico, te voy a ser muy franco. A mí eso que se ve como utópico o ideal o todo eso, a mí no me gusta para nada. Me parece totalmente, además de utópico y real y todo eso, me parece tremendamente aburrido. Me parece tremendamente demagogo. Porque, por ejemplo, si fuéramos a poner un caso real de esas grandes empresas monopólicas que no hace, donde el que la creó no hace nada, casi que no existiría. Porque yo conozco, por ejemplo, al dueño de Amazon. O sea, conozco personalmente a tres o cuatro de los 10 primeros millonarios del mundo. Y esa persona no tiene tiempo ni para rascarse el oído. Pero aparte, cuando tú analizas la historia de esas personas, la inmensa mayoría pasaron su juventud en un garaje, peludos y hambrientos, no Conozco a explotando a nadie, sino con tres o cuatro amigos, precisamente creando cosas que transformaron el mundo, que salvan hoy en sí día sí muchas vidas. sí sí estoy de acuerdo. Y que han hecho que ganen dinero y que tengan un estado de bienestar billones de familias en el mundo. Entonces, Sí, pero hay que no tener es una cualquier visión, hay idea, que tener una es. visión más allá de solamente el impacto positivo que tuvo sobre esas personas o su familia o las personas que son directamente relacionadas con ellos. Hay que interiorizarlo.
Conocemos las historias motivadoras de los grandes emprendedores desde el punto de vista de negocio en el mundo entero. Los Steve Jobs, los Zuckerbergs, etcétera, 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 etcétera. Y la cuestión no es sonar, no, ni tampoco hacerme a mí mismo lucir como que estoy en contra del emprendimiento o de la creación. Todo lo contrario, ¿no? Y punto y aparte, utópico. Sí, son cosas utópicas y se le ha decido dicho mil veces que son cosas utópicas. El pensamiento, ¿no?, de esa sociedad en la cual vamos a tener, desde el punto de vista económico y social, una igualdad y casi total, etcétera, etcétera, es utópico. ¿Y va a pasar algún día? No va a pasar. ¿Por qué? Porque los seres humanos son seres muy complejos. Tú tienes tu manera de pensar, yo tengo la manera mía de pensar, tú actúas de una manera y actúas de la otra, y por eso justamente es que hay tantos países que han sido, desde el punto de vista político, manipulados y han sido, teniendo ellos las grandes masas, de su lado, por no poderse juntar y formar una masa unida para adquirir el cambio que tanto desean y tanto deciden y tanto necesitan, por eso es que nunca han podido lograr manifestarlo. Cuba es uno de ellos. Venezuela puede ser otro de ellos. Cualquier país que yo me ponga un ejemplo puede ser uno de ellos. Pero la cuestión no es esa. La cuestión es que, aunque sea utópico, ¿no?, aunque sea una cosa que sabemos que no vamos a lograr, ¿no? Eduardo Galeano dijo esto y es muy bonito y no era de él, era de otra persona, pero a mí me impactó cuando lo dijo. Y era, dicen que la utopía, ¿no?, que viene del griego, que significa ningún lugar, dicen que ¿para qué la utopía? ¿Para qué sirve la utopía? Y la utopía sirve para lo mismo que sirve una luz en un túnel oscuro. Y eso es que tú sabes que quizás nunca vas a llegar, pero en ese transcurso que estás tratando de perseguir esa luz, lo que estás haciendo es avanzar hacia adelante. Quizás no para un mundo perfecto, quizás nunca vamos a tener una sociedad perfecta, desde el punto de vista económico, político, lo que sea, pero sí necesitamos avanzar, mejorarnos, prosperar. Pero a mi juicio Me dices a mí que tú me la dices a mí. utopía la compartimos. Lo que no compartimos es el método. Porque yo también aspiro a que Cuba, y no solo Cuba, yo aspiro a que el mundo sea una gran comunidad solidaria, económicamente próspera. Yo aspiro a que la violencia un día desaparezca. Aspiro a que casi todas las personas del mundo tengan al menos un piso económico de dignidad, aunque yo no le pondría techo, ¿no? Pero al menos que todos tengan Estamos muy de alimento, acuerdo, pero hay ropa, que ser realista también. vivienda. Pero la cuestión está, o sea, la utopía la compartimos. Lo que tal vez no compartimos es cuál es el camino para llegar a eso. Y ahí es donde podemos mirar los diferentes Y está ejemplos. bien que no lo comp Para, y pero está para bien mí el el ese que tú camino, digo. para mí el camino es el Estado de Derecho. Para mí el camino es la democracia participativa y directa. Para mí el camino es Ok, perfecto. el La emprendimiento. democracia, pero ¿qué tipo de democracia? Un momentico, por favor, disculpa que te interrumpa, no suelo hacer eso, pero Sí. es un punto que suelo pensar que es importante, ¿no? Ah. Democracia. Cuando dices a democracia, ¿a qué nos estamos refiriendo? Si estamos siendo realmente realistas, ¿no? Porque tanto tú como yo hemos podido ser expuestos, ¿no?, a los diferentes sistemas políticos, etcétera, etcétera, mediáticos, que hay en todo tipo de países del mundo. Yo estoy en Canadá, he vivido en Canadá hace varios años, estando ida y de vuelta para Cuba, he también visitado los Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Punto y aparte que se ve, se nota, se siente en la sociedad el nivel de manipulación a través de los medios, etcétera, de distracción que hay, que lo único que hace es manipular de una manera indirecta a una gran masa, que al final no tiene realmente ni punto ni voz en los cambios que suceden. ¿Por qué? Porque vivimos un sistema de que es controlado, desde el nivel político es controlado por la economía. El que tiene el poderío económico es el que ejerce la influencia política. Eso sobre todo sucede en los Estados Unidos, no únicamente, pero sobre todo en los Estados Unidos, en los cuales Pero te voy a los poner grandes un economistas. ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo práctico de cosas que a mi juicio, si las estoy viendo, te las tengo que decir porque son reales. Mira, ahora mismo aquí hay 226 personas conectadas. ¿Tú sabes cuántas personas se conectan en el programa de las mañanas de Radio y TV Martí que tienen 25 millones de dólares? Fíjate, el poder económico, mezclado con el poder político, es una emisora del gobierno de los Estados Unidos, televisión. La revista de la mañana, cada vez que me asomo, hay 19 personas conectadas. Yo, Eliezer Ávila, una persona que no soy del gobierno de ningún país, una persona que no soy de la inteligencia de ningún país, una persona que gana a duras penas lo suficiente para pagar su renta y sus biles, y a veces ni para eso. Estoy transmitiéndole un mensaje a 234 personas junto contigo aquí, libremente.
Nadie nos está obstruyendo, nadie nos está manipulando. Estoy hablando, no sé si se oye, pero estoy hablando lo que yo quiero, estoy diciendo lo que yo quiero, y esa es una realidad innegable. Los sistemas capitalistas occidentales abiertos del mundo han puesto en las manos de las personas algo que los sistemas comunistas o socialistas cerrados jamás han permitido. Proclamados. Bueno, ok. Proclamados. Proclamados. Y es verdad, mira, Perfecto, lo han hecho, han hecho, han pero hecho, esto que está han sucediendo sido allí es una subsecuentemente realidad, no es víctimas una... de dictadura, han sido subsecuentemente víctimas de un control mediático extraordinario. ¿Por qué? Justamente porque quieren tratar de controlar lo que la gente piensa en base a sus Pero intereses. fíjate, yo no veo televisión ni oigo radio. Yo no tengo radio en mi casa y el televisor nada más que lo uso para conectar por HDMI la computadora y estudiar inglés. Yo no veo televisión ni oigo radio. Y cada vez más amigos míos no tienen el televisor ni como uno de sus electrodomésticos. Liz, por ejemplo, y Gaby, que viven aquí al lado, una pareja de novias, amigas mías, no tienen televisor. Los millennials ya no ven televisor. Los millennials tienen teléfono. Entonces, la teoría está de la conspiración de que cuatro medios en el mundo controlan toda la cosa. No, pero Cuando no es cuestión yo de veo... conspiración, Eliezer, no es cuestión de conspiración. Es cuestión que si no es por el televisor, mi hermano, puede ser por tu teléfono, cualquier tipo de medio Pero, mediático pero por ahí el cual. somos, pero ahí todos somos actores, ojo, y te estoy demostrando numéricamente que yo puedo influir más que un medio con 25 millones de dólares anuales detrás, porque el contenido de valor la gente los aprecia, Sí, los pero criterios podemos después, sinceros la gente los podemos, aprecia, tú me entonces... sacas ese ejemplo, yo te puedo sacar a ti el ejemplo de cuántas personas se sientan a diariamente a escuchar, en el caso específico de Estados Unidos, por ejemplo, Fox News, y cuántos se sientan a ver CNN. Entonces, cuando analizamos el contexto informático que se está proyectando tanto en Fox News como en CNN, nos damos cuenta de que ninguno de los dos están diciendo toda la verdad o solamente están diciendo las informaciones que le conviene en lo que sucede tanto en Estados Pero Unidos toda como la en el verdad mundo no entero. existe. Por ejemplo, en Miami, si tú haces ese estudio en la Florida, probablemente ni Fox News ni CNN ocupen ni el 10% del ranking aquí. Aquí hay Está bien, pero 20.000 eso es una canales ciudad de un locales. país entero, un parque que Pero tiene más de 300 atiéndeme, en millones el de mundo, habitantes. mira, la comparación científica se basa, como te decía, en evidencia. Y compara las épocas y compara los años con números objetivos. El número de medios, o sea, si lo que tú buscas es pluralidad de voces. Porque no todo el mundo quiere ser periodista, ni todo el mundo quiere tener un medio, vamos a estar claros. Mi amigo el burro quiere tener su industria de plomería, no quiere tener un medio de comunicación. Y aparte de eso, le cae muy bien CNN, y a mí me puede caer muy bien Fox. Y aunque tú digas, Fox no te dice toda la verdad, mira, a lo mejor para mí la dice, o a lo mejor CNN sí la dice, y tengo problemas con lo que tú dices, porque a mí, por ejemplo, para mí puedes tú estar diciendo mentira y CNN, Fernando del Rincón, ser mucho más profesional y más informado que tú. Entonces, ya ahí caímos en el criterio. Ahora, lo cierto es que la pluralidad de medios es también algo que define la prensa occidental. ¿En qué país comunista del mundo tú puedes ver que hay un medio por cada metro cuadrado? Hay medios de derecha, hay medios de izquierda, hay medios de centro. Cada persona es un medio a través de Internet. Está Otaola dando cuero con los likes. Está Roberto por el otro lado haciendo propaganda comunista. Entonces, donde yo veo la verdadera diversidad de voces y yo puedo unirme a los que yo creo que piensan como yo y tener una legalidad para poder influir y demás, es en los gobiernos capitalistas democráticos occidentales, porque ni los islámicos, ni China, que no se sabe ya ni lo que es, ni los gobiernos que tú dices que se promulgan, pero bueno, son los que hay, los comunistas, no existe nada de eso. Entonces, si en Estados Unidos existe manipulación, habiendo 75 mil medios legalizados. Entonces, ¿cuál manipulación no habrá en Cuba donde nada más que hay un solo medio con diferentes Pero la nombres? hay, pero se sabe que la hay, se sabe que la hay. El debate Claro, pero estamos entonces teniendo sobre si la hay o no, Elisa, no se yo sabe. tengo que aspirar de lo que existe. Si esto tiene 30 mil calorías y esto tiene 10 y vamos a hablar de alimentación, yo sé que puede existir un compuesto, no sé dónde, en Marte, que a lo mejor tiene las 100 mil que necesita el ser humano, pero yo voy a querer aplicar en mi contexto, la que se conoce y mejor funciona. Entonces, tú nada más tienes dos opciones. Pero O Lesslie, no estoy con... de acuerdo contigo porque eso iría en contra de lo que tú estás tratando de hacer, o yo, o quien sea que quiera hacer algún tipo de cambio en ¿Qué Cuba. cosa? Y tratar de ir en contra de lo que se conoce y lo que se sabe.
Porque es nuestro deber, mi opinión, puedes tú tener la tuya, ¿no? Es nuestro deber, tanto desde el punto de vista individual como ciudadanos, no solamente aceptar lo que hay, la norma, lo que se conoce o lo que se ha practicado en el pasado, sino hacer todo lo que podemos hacer, estudiar todo lo que podemos estudiar, ejercer todo lo que podemos ejercer y conversar todo lo necesario para buscar nuevos proyectos, nuevas soluciones que van a Pero ayudar físicamente, incluso eso no es materialista, futuro. a las Mira, personas. eso es que eso es presente y eso lo que tú estás describiendo es el día a día natural. Mira, cuando tú coges un palco, un asiento en el parlamento de cualquier país democrático del mundo, tú te vas a dar cuenta que eso que tú estás diciendo, que no se hace, es precisamente lo que se hace. Tú te sientas en el Parlamento de México o te sientas en el Congreso de los Estados Unidos y vas a ver allí 700 personas con ideas distintas, religiosos y no religiosos, el otro qué sé yo, discutiéndose día a día cómo hacer mejor la salud, cómo hacer mejor la carretera, cómo hacer mejor los derechos. Entonces, no, yo lo que estoy proponiendo, y aplícalo, si tú tienes un hijo, no sé si tienes, pero por ejemplo, en el caso que lo tuviera, imagínate que tiene una enfermedad cerebral y tú lo llevas al médico y te dicen, mira, aquí está este cirujano con esta solución, esta operación que ha salvado el 99% de las vidas. Ahora, hay un estudiante de medicina que creó un nuevo suero, no lo hemos probado, no hay ningún ratón, ni ningún anfibio, ni ningún mono que se haya salvado con eso, pero tú quieres, ¿qué le aplicamos a tu hijo? ¿Este que está aprobado en 60 países, que tiene un 99% de supervivencia, o este suero que está proponiendo un estudiante de filosofía? Entonces tú vas a decir, no, con mi hijo no juegue. Y es lo mismo que te digo yo. Con mi pueblo Y dejemos de según jugar. tú, Entonces, apliquemos, usando tu mira, metáfora, ¿cuál es la la proposición evolución esa basada política, en? pero escúchame, la evolución política es un proceso infinito. Nuestros hijos van a seguir discutiendo, Y lo nuestros será, nietos van a seguir correcto. discutiendo, pero por el momento, o sea, tú no puedes pasar, brincarte el mundo completo y su experiencia. Tú tienes ya, si tú Claro que no, sabes que, tienes que por aprender ejemplo, de ellos, tienes que aprender de ellos. claro, pero si tú Tengo sabes cuento que, por contigo. ejemplo, es que son cosas muy básicas. Si tú sabes qué es mejor que un tipo que produce cebolla en Basque la pueda vender en Holguín, si ya en Basque hay cebolla, que eso es mejor que decomisar el camión de cebolla, déjalo vender en Holguín. Si tú sabes qué es mejor que un cubano que tiene pasaporte se monte en un catamarán y le pueda dar la vuelta a Cuba, porque ese es un derecho y lo hace más libre y lo hace más dichoso usar su propio dinero en eso, que cogerlo y decirle, no, como tú eres cubano, tú no te puedes montar en un barco. Tienes que ser español, tienes que ser americano. Si tú sabes que eso Pero es mejor, aplícalo. esa es la manifestación de una política injusta, de una política que no tiene conciencia alguna. Pero Ellos se basan, vamos a hablar de Cuba, ¿no? En Cuba el gobierno se ha basado desde siempre prácticamente, ¿no? En basarse en tres palabras. Eso es la ética, la moral, la conciencia. Y en su manifestación. Y no cumple ni es coherente con ninguna de las tres. Exactamente mi punto, mi hermano. Exactamente mi punto. Pero ahora no se puede juzgar lo que ellos supuestamente están diciendo que están haciendo. No se puede juzgar con sus actos. Son cosas diferentes. Sus actos son definición completamente diferente de las palabras que ellos están verbalizando. Lo que ellos no hacen no es ni socialismo, ni comunismo, ni nada por el estilo. Y lo que ellos hacen es inconsciencia humana. ¿Por qué? Porque no es normal. Digo, tantos años nosotros los cubanos no podemos entrar a hoteles. No era normal que cuando el turismo se convirtió en nuestro fondo económico principal, de que los turistas tenían y tienen todavía hasta el día de hoy en Cuba, dentro de nuestro propio territorio, más seguridad que nosotros mismos, que pasamos a ser ciudadanos de segunda clase. Hay miles de cosas que no son normales en Cuba y miles de cosas que se deben de arreglar. Ahora, en lo que tú y yo no estamos de acuerdo es en, desde el punto de vista político, cómo hay que llegar ahí. Lo tuyo, según lo que he escuchado, es. Hay que derrumbar completamente esta idea de socialismo, de comunismo, de todas estas No, hombre, cosas que se no, están no, no, diciendo. eso yo nunca lo he dicho. Hay que, bueno, corrígeme entonces después, por favor. Sí. Hay que quitar todo eso, hay que instaurar un sistema capitalista de economía de mercado que estoy seguro que va a abrir las puertas tanto al ser humano cubano para poder ser emprendedor y para poder salir hacia adelante y va a dar una estabilidad económica y política en Cuba. Yo estoy en desacuerdo con eso. ¿Por qué? Porque históricamente no ha sucedido. Y la prueba perfecta de eso está en Puerto Rico.
Puerto Rico prácticamente es un estado más de los Estados Unidos de América. Puerto Rico no tiene independencia. Puerto Rico no tiene soberanía ninguna. Pero Puerto Rico, aparte de tener su la lengua, pregunta no es, tiene absolutamente nada y tiene. pero la pregunta es, ¿tú no consideras que eso le toca decidirlo a los puertorriqueños y en los 4 referendos que han hecho no llega ni al 3% los que votan por la independencia? Entonces, si el 47% de los puertorriqueños, y estos son datos reales, lo puedes buscar, quiere ser un estado anexo de los Estados Unidos y el otro 42% quiere mantenerse como un estado libre asociado y solamente el 2.7% quiere la independencia, ¿cuál es el sistema que debe regir en Puerto Rico? Entonces, estamos hablando de un 97.3% de las personas que quieren o estar chupando la teta a los americanos o quieren ser americanos. Entonces, es una de las grandes barbaries de la historia que un pueblo que está diciendo que meterse en los asuntos internos de otro pueblo es invadir, que un pueblo que dice que no permite que ningún país del mundo, ni Europa ni Estados Unidos, le ponga y le diga lo que tiene que hacer. ¿Por qué los cubanos tenemos que estar imponiendo al 97.3% de los puertorriqueños un sistema político que el 97.3% no quiere? O sea, 97.3%, que de ese 2.7%, la mayoría tienen 80 años. Entonces, la juventud es 100%. Entonces, dejemos que Puerto Rico decida cómo come mejor, cómo se viste mejor, cómo le progresa mejor la industria de la música, cómo son. Esa es una opinión muy particular de los cubanos. Y aparte de eso, cuando tú ves la cantidad de cubanos que se está matando por tener un tío español o un primo español, no dudes tú que si un día hicieran un referendo en Cuba, tú y yo nos vamos a asustar. ¿Por qué? Porque Pero eso es el ser lo que humano quería tocar moderno contigo. es universal, en el sentido de que No, cada mira, vez. hoy en día, dada, eso lo he vivido yo, no en carne propia. Hoy en día, si tomamos en consideración el pensamiento, sobre todo de nuestra generación de los jóvenes en Cuba, son los primeros que tú vas a escuchar de sus voces decir, increíblemente, ¿no? Que vengan los americanos, que vengan los americanos, que venga todo, quien sea, no importa, lo que sea, va a ser mejor que esto, etcétera, 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 Pero tú etcétera. dices increíblemente, yo me lo explico Sí, perfectamente. es increíble porque hay que tomar cosas en consideración, Eliezer. No se puede permitir de que en el deseo de uno mejorar, en el deseo uno de establecer cambios sistemáticos, uno abrirse a aquel cuyo único interés no va a ser tu bien, sino el propio bien de ellos mismos. Y la historia lo ha demostrado. ¿Y de quién En es América culpa? ¿De quién Latina, es en el culpa mundo eso? entero, Porque sería mira. inconsecuente, es duro pensar de que dejar Claro. los americanos adentro, cuyo único interés, el momento, el segundo en el cual se diga puertas abiertas, cambio, vamos a decir mañana, de gobierno por completo. Lo primero que van a hacer sistemáticamente es colocar con sus intereses un gobierno títere. Después de eso, se van a matar entre ellos y cualquier otro líder capitalista de economía de los grandes países económicos del mundo, europeos sobre todo, para adquirir los más terrenos posibles, abrir los más negocios posibles. Cuando tú miras a ver, Cuba le pertenece a todo el mundo, menos a los cubanos. Pero Después para de mí eso. eso es lo que está pasando hoy. O sea, hoy es, mira, dos cosas. Para mí, si tú analizas la historia, mis abuelos, cuando eran jóvenes, que fueron, lucharon en el movimiento 26 de julio, mi abuela fue alfabetizadora. En los años 40, en los años 50, sobre todo después que se logra derogar la enmienda Platt, o sea, el estado de madurez de una república imperfecta que logramos tener en Cuba, yo creo que alcanza su cúspide en la Constitución del 40. Una constitución que más nacionalista no puede ser. Y que a pesar de toda la manipulación de la historia y que digan que Cuba estaba en manos de esto o lo otro, solamente el 9% de las propiedades de la República eran de extranjeros. El 91% de las propiedades, según hay dos antologías que son imperdibles, que se llama Propietario Cubano, que no es más que el acta de registro de todas las compañías registradas en Cuba hasta el momento. El 91% era propiedad de cubanos. Ahora, nunca Cuba fue tan de los cubanos como en ese momento. Y nunca los jóvenes cubanos sintieron tanta cubanía en la música, en el vestuario, en la sociología, en todo, como en la República. Llegan los comunistas, o como tú les quieras llamar, y en 60 años le quitan el deseo hasta los viejos de ser cubano. Le quitan el deseo a los jóvenes de vestirse como cubanos, de oír al Cucalambé, oír a Chano Pozo, oír a Barbarito Díez, oír al Chan Chan. O sea, en Cuba, la sociología moderna que impera es un país que vive a la falda de Occidente.
todo lo que rueda de la loma de la falda para abajo, los celulares, los estos, que llega por rezago a Cuba, a través de la inmigración, a través de los paquetes. Nosotros estamos viviendo mentalmente, digo nosotros, la juventud cubana, en cualquier parte, menos en Cuba. Estamos viviendo a nivel de deporte, a nivel de todo, la Champions, esto, lo otro, nada sucede en Cuba. Entonces, Como no solo sucede casi en el mundo entero, se ha como empobrecido sucede el casi en el mundo país, entero, se ha lamentablemente. empobrecido el sentido y la dignidad misma de ser cubano. Por eso es que yo no puedo De acuerdo contigo. entender que un joven, por ejemplo, tú eres un joven, 20 y pico de años, a lo mejor tienes 30, 22 al años. sol de hoy, le parezca todavía que lo que hay que hacer tal vez es seguir cerrado, porque es lo que está Cuba hoy, cuando el mundo está No, integrado yo nunca he totalmente. dicho eso. Pero Ni un bueno, momento he dicho no, eso, no, hermano. cuando digo cerrado me refiero a esa visión de que, uy, cuidado que viene el cupo, vienen los americanos, vienen los esto. Mira, ya tenemos una No, línea de pero no, inversión extranjera. no, no es tener cuidado, es Ya tener tenemos, conciencia histórica. pero escúchame, ya tenemos una ley de inversión extranjera, que lo que nos está diciendo la historia es que hoy puede ir cualquier canadiense, porque ¿qué tienen los canadienses de mejor intencionado que los americanos? Si cualquier capitalista del mundo tiene la misma mentalidad, ¿qué tienen los gallegos mejor intencionado que los americanos? ¿Qué tienen los Absolutamente franceses? nada, ¿Qué tienen los absolutamente alemanes? nada. Bueno, todos ellos están haciendo, si no tienes la información, campos de golf. Tienen una zona especial de desarrollo del Mariel con 10 años de exención de impuestos para un empresario extranjero que tiene derecho a tener un carro, que tiene derecho a tener internet, que tiene derecho a estar con todas las evitas que le da la gana en Cuba y de ir a pasarnos su riqueza por la cara, cuando al mayor productor de carne de Inmoral, puerco de Puerto cosa Padre la cual es le inmoral. acaban de Pero echar tú y yo una estamos copa. hablando de dos temas iguales, mi hermano. Lo que nos encontramos en dos Y lados de yo la estoy peseta. hablando de la realidad. Y esa Pero esa es la realidad que yo realidad, estoy estoy viendo. consciente de ella. Esa es la realidad, yo estoy consciente de ella. Y soy el primero en criticar esa realidad. Y yo no estoy Pero diciendo que los americanos, más que los entonces, canadienses, más que los cubanos. La cuestión no es esa. La cuestión no es esa, ni para nada he dicho eso en ningún momento. Yo soy el primero que sería el primero en denunciar que eso es una inmoralidad, que un canadiense, un gallego, un italiano, el que sea, puede ir con su billete, ir a vivir la dulce vida en Cuba, ir a tomar riendas de una prostitución lamentable, que una prostitución porque la vida escasa que tienen esta muchacha económicamente, que se ven forzadas, hasta teniendo hijos, poniendo a un lado la moral, la ética y el pensamiento, y ofreciéndose al primer hombre, sea viejo, joven, lo que sea, solamente para poder tener un poquito de dinero. Yo soy el bueno, primero que a tu denuncia juicio, eso. vamos a resumir en una cosa, que no estamos discutiendo sobre lo que no estamos discutiendo, discutamos en los acuerdos. A tu juicio, ¿cuál sería el sistema que si mañana está en Cuba ese sistema, tú te mudas para allá permanentemente, haces tu familia y te haces abuelo en Cuba? Dime el que tú quieres y yo te voy a decir el que a mí me gusta. No es cuestión del sistema que yo personalmente mañana me fuera a mudar para ahí, sino el sistema en el cual yo estoy dispuesto a sacrificar mi vida entera para ver que haya luz. Y ese sistema no es diferente al que yo quisiera ver en el mundo. Y no es un sistema dictatorial, no es un sistema que reprime ni nada por el estilo, sino simplemente un sistema de conciencia, un sistema humano. Y no hay persona de derecha, de izquierda, de centro que pueda ir en contra de eso, pero en las acciones sí van en contra de eso. Te Pero explico ¿cuál el es? por qué. Voy a entrar más ahora. Descríbeme Dame un el sistema. segundito. El sistema social en Cuba, la ideología en Cuba no es un problema desde mi punto de vista. La ideología original que adquiere ese gobierno. El problema que tiene Cuba principal está en el liderazgo de esa política, en la práctica de esa política. Poniendo punto y aparte, ¿no? La diferente. Los diferentes problemas ocasionados por las economías externas, como lo que es el embargo americano, etcétera, que causan problemas para Cuba desde el punto de vista de adquisición de diferentes materiales y de productos, etcétera, etcétera. Poniendo eso de aparte, las figuras políticas que son líderes en Cuba no son líderes en la práctica. Porque Díaz-Canel no está con el pueblo. Porque Raúl Castro no está con el pueblo. Ahí, si hay que construir una casa, vamos a construir una casa. Si yo no puedo comer jamón, o ustedes no pueden comer jamón porque no hay jamón, o la langosta, vamos a decir que la langosta nada más que es para el turista y nos hace falta el turismo porque es lo que nos está permitiendo sobrevivir, yo no puedo tener jamón, yo no puedo tener langosta. Y no decirle a ustedes, sacrifíquense, porque esto es para el bien de la humanidad, porque esto es para el bien del pueblo, y después cuando yo cierro mi puerta tengo el refrigerador lleno de comida. A ver, Vivo pero en una casa de tres plantas. a tu juicio, tú separas una cosa de la otra. O sea, para ti una cosa es la actitud de esas personas, que no es correcta, y el sistema es otra cosa. La ideología, el sistema implementado por ellos mismos. Pero El sistema tú lo puedes manipular. Mira, la ideología es algo tú puedes ser. personal. Los países no tienen ideología. Ese es otro error
creo yo, y otra imposición y otro pensamiento dictatorial. ¿Cuál es la ideología de Cuba? Cuba son las cuatro palabras con las que se ha convenido llamarle a esa isla y a las personas que viven allí, Cuba. Pero Cuba no Claro. tiene ideología. Holguín no tiene ideología. Las Tunas no tienen ideología. ¿Quién tiene ideología? Eres tú, soy yo, es Juan, Juanito, donde vivan. Entonces, ningún país occidental libre tiene ningún problema con que tú profeses la ideología que tú quieras. Si Hiroel Sánchez y Raúl Castro y Díaz-Canel quieren tener una ideología comunista, ¿quién se los impide? Yo no se los impido. Que hagan su partido comunista, como existe el Partido Comunista Español, el otro. No ganan votos, pero están. Hay un Partido Comunista incluso en Estados Unidos. Nadie lo sigue, pero existe y nadie lo reprime. Ahora, a lo que Pero yo me refiero, en no su es, momento yo no sí tengo hubo ningún problema represión. con la Pero en su ideología. momento sí hubo represión, como estoy seguro que tú conoces históricamente, que hasta los actores de Hollywood, hasta las celebridades más grandes, fueron a tribunales. Muchos de ellos fueron impuestos grandes multas, otros fueron encarcelados y una persecución extraordinaria. Eso se sabe históricamente en los Estados Bueno, Unidos. casi no hay nadie en el mundo de ninguna ideología que en alguna época los negros y, o sea, el mundo tiene una historia de represión de miles de años, donde, claro, en cada país se persiguió algo. Se han perseguido los cristianos, se han perseguido cualquier cosa, hasta los científicos. Lamentablemente, lo único que no se ha perseguido es realmente la igualdad. Bueno, a lo que me La refiero, justicia verdadera. para ir al grano, es que yo te describo mi sistema muy sencillo. Descríbemelo, por favor. Ok, mira, el sistema que yo quiero es el siguiente. Yo quiero un sistema que sea justo, pero también que sea práctico. Quiero un sistema donde haya cuatro poderes, o tres, los tres básicos y algunos más, pero al menos un poder judicial independiente que solamente se deba a la Constitución y a las leyes y pueda tener manos libres para actuar según esas leyes. Un sistema ejecutivo, o sea, un gobierno que sea un poder funcional por 4 años, electo de forma directa, como somos una isla pequeña, sin problemas étnicos, de idiomas, de 20 cosas, que hay que hacer otras federaciones, no. Una isla pequeña como la nuestra, no tan pequeña, pero 11 millones de personas, no mucho, podemos elegir de forma directa en el municipio, en la provincia y en la nación, las personas que nos dirigen, y que eso no sea permanente. Hoy ganaron los blancos, mañana ganaron los negros y el país poco a poco irá avanzando. Eso en tercer lugar. Y lo otro, una asamblea que no funcione 2 veces al año como esta para ratificar lo que el partido aprueba, sino que sea un parlamento profesional que funcione todos los días, permanentemente, donde se discutan a nombre de los representantes, porque no podemos reunirnos en una sala a 11 millones de gente, elegimos representantes de todos los partidos, de todas las ideologías, de todas las orientaciones sexuales y religiosas o no, y están en ese parlamento y con cámaras, yo puedo llegar a mi casa, sentarme, encender el televisor y ver cómo me está representando mi representante, si lo está haciendo o no, y si debo reelegirlo o no. Y sea una discusión transparente para todo el país y para todo el mundo sobre los presupuestos, sobre las inversiones, sobre los derechos, sobre el matrimonio, sobre todo, que se discuta transparentemente, como ocurre en el Reichstag ¿Y o el tu antiguo salud? Reichstag de Alemania, donde el símbolo más importante de la democracia alemana, después de la caída del muro de Berlín, fue la cúpula que hicieron en ese lugar de cristal, que lo que simboliza es que en vez de tener ese feo palacio que tenemos hoy en Cuba, donde nadie puede acercarse, allí puede ir el pueblo. Usted va, usted como ciudadano, simplemente presenta su carnet de identidad. Hay veces que hay a toro porque quiere ir mucha gente, turistas y todo eso, y usted reserva y entra allí, escuela, primaria, secundaria, y usted puede mirar lo que están haciendo los políticos, lo que están aprobando. Entonces, eso a nivel institucional y a nivel de economía, una economía donde todos los cubanos tengamos prioridad, o sea, ante cualquier negocio, sea de telecomunicaciones, sea de servicios, sea de producir comida o producir objetos electrónicos. Si hay un inversionista, o sea, los inversionistas cubanos tengan la prioridad para producir cualquier cosa. Ahora, hay cosas como la infraestructura, como la tecnología para hacer túneles, como los ferrocarriles de alta velocidad, que a lo mejor Japón tiene una gran experiencia en eso. Los cubanos nunca hemos construido un tren de alta velocidad y hace falta que una empresa japonesa haga una licitación junto con una francesa, junto con una mexicana. Y por la calidad del proyecto,
por la calidad y las garantías que le den a nuestro país, se le otorgue públicamente en licitación a ese contrato, que se sepa por cuántos millones es, con qué calidad, quiénes son los ejecutivos de esa empresa, como se hace en Suecia, como se hace en Finlandia, pero como también se hace en Malasia, o se hace en Singapur, o como también se hace en Chile, porque también se hace en Chile y también se hace en Costa Rica, y se discute todos los días eso transparentemente. Entonces, ese concepto de democracia que yo me propongo como un primer paso, luego están en las universidades nuestro think tank. Estás tú, estoy yo, están muchos profesores soñando cómo dar mejores pasos, cómo ser una sociedad más justa, más desarrollada. Pero en lo práctico, nosotros podemos ahora mismo salir del inmenso hueco, de la inmensa crisis que tenemos, adoptando simplemente una serie de cuestiones lógicas, fíjate, más que todo lógicas, que simplemente confiemos en los cubanos. Más, nada más que eso. El mismo cubano que triunfa en Miami, que triunfa en París, que triunfa en Chile, que llegaron a Ecuador hace 10 años pidiendo trabajo y ahora le están dando trabajo a los ecuatorianos. Fíjate qué comunidad más fuerte. La comunidad más pequeña de los Estados Unidos, hispana, y la comunidad que tiene dos candidatos presidenciales, eso es una cosa loca. Eso está eso es una El ser humano locura. más emprendedor del mundo, estoy de acuerdo Entonces, contigo, sí. exactamente. Entonces, démosle la confianza y la libertad al cubano, regulado con leyes justas, pero que se sienta dueño de su país. Devolvámosle al cubano la sensación de vivir en su casa. Y con eso, o sea, usted es el rey de su casa, digámosle al cubano. No es el amigo iraní de Raúl, no es el amigo ruso, no es el otro que está haciendo el campo de golf, que ni tú ni yo lo conocemos, ni sabemos cuántos millones invirtió, ni cómo se le aprobó ese proyecto. Mientras tanto, la gente que intenta alquilar dos cuartos o que intenta tener dos pizzerías, le estamos creando un cuerpo de inspectores que lo que hace es manipular, ya que hablamos de manipulación, lo que hace es corromper la sociedad, lo que hace es joder a los trabajadores sociales, joder a todos esos inventos, porque tenemos un cubano intentando producir y 10 intentando controlar. Entonces, yo te voy a ser sincero, no tengo ningún ánimo, ninguna necesidad, ningún deseo de explorar el comunismo, ni en teoría ni en práctica. Honestamente, no tengo indicios históricos, no tengo indicios profesionales ni académicos que me hagan a mí motivarme a explorar ese camino. Honestamente, estoy obstinado y Bueno, mi hermano, básicamente. mira, mira, tú puede ser que tú no tengas esos indicios y tienes todo, respectivamente, todo el derecho de no tenerlo, ¿no? Vamos a ver un poquito en estadística y en número, entonces, ya que tú eres una persona de número y estadística y ya está concepción mundial. El sistema que, según tú, varias veces ha reiterado en varias ocasiones, no lo ves como un sistema de explotación, que es el sistema capitalista, ¿no? O de mercado, como tú lo quieras llamar hoy en día. Vamos a ir en los números, los Estados Unidos de América. Para darte un ejemplo, porque tú estás ahí viviendo ahora, no porque yo quiera ir ponerle el dedo a los Estados Unidos. Los Sí. Estados Unidos de América, estamos conscientes de que es la economía número uno del mundo, ¿verdad? Estamos de acuerdo con No, eso. no en todo. En general, en lo que significa economía, es la más grande potencia No. económica del mundo. A ver, es la economía per cápita más grande del mundo. Per cápita más grande que hay en el mundo. Estoy de acuerdo contigo. Okay, perfecto. Es un país que tiene alta riqueza, riqueza la cual la gran mayoría de ella no viene de sus recursos naturales que ella tiene, claro que no viene, ni tiene de los recursos que ella ha podido extraer de Estados sus. Unidos es el cuarto país del mundo con más recursos naturales. Lo que Con más recursos probablemente naturales, pero si te das cuenta, si algunos de ellos miramos. no los ha explotado porque estratégicamente lo está empezando a hacer ahora. Fíjate que nada más que sacaron un poquito de petróleo y tumbaron de $126 a $30 el barril. O sea, los tipos en Pero si te Estados da. Unidos hay petróleo en Texas, todo el que te puede imaginar. Hay Hay bosque petróleo, harto, hay hay recursos mineral, naturales, pero no hay se de todo. puede comparar con los recursos naturales que hay en los continentes como África y América Latina. De que donde quiera que yo vaya en el mundo entero, que yo pronuncie la palabra África, inmediatamente la imagen que va a venir en el cerebro de quien sea, sea blanco, negro, mestizo, va a ser pobreza. Va a ser niños sin zapatos corriendo por la calle, va a ser personas que viven adentro de una choza. Sin embargo, ese es el continente más rico en lo que significa recursos naturales y minerales en el mundo entero. El Congo siendo un ejemplo principal de ello. El Congo es uno de los países, es el tercer país que tiene, es el país que tiene 30% de los minerales mundiales. Es un país que tiene altos recursos naturales. Es para que fuera uno de los países más ricos del mundo.
Bueno, Sin entonces embargo, su corazón es que haga lo pobre. que ha hecho Japón, que hasta sembrar lechuga es un problema. Tiene una tierra árida, arenosa, que no se da casi nada. Japón prácticamente no tiene ningún recurso natural, pero simplemente es un país democrático, un estado de derecho y un país capitalista. Y es un país capitalista, muchas gracias. Es lo que quiero llegar a Es. decir. Entonces, ¿cómo tú llegas a la lógica de que continentes tan ricos, porque son ricos, América Latina es rico, África es rico, sean pobres, teniendo ellos la grande riqueza que el mundo entero utiliza y que el Pero mundo entero utiliza a través eso lo de sabe sus todo el mundo. multinacionales, a través Eso de lo sus sabe todo el negocios mundo. que se chupan en la riqueza de la tierra, que las Pero mira, importa para sus países, mientras que la misma población no tiene derecho a ni ver, puede mira, conversar, ni decir si acepta o no acepta. ¿cómo es el nombre de tu hijo? Erniel, todo el mundo sabe por qué África es pobre. Te voy a dar dos visiones. Si ahora mismo tú coges cualquier país africano, Ghana, por ejemplo, y tú dices, mira, Ghana es pobre porque Estados Unidos, Francia, Alemania le están chupando la riqueza. Yo, por ejemplo, diría, por 10 años, ni Estados Unidos, ni Alemania, ni Francia comercien con Ghana nada. A los 10 años ibas a ver que Ghana iba a ser igual o más pobre. Porque lo que se trata es un proceso interno que se da en la sociedad africana, no en todas, porque tampoco es verdad que todos los países de África son pobres. Yo me sorprendí cuando vi la evolución en los últimos 30 años, sobre todo de los países de la costa atlántica, pero también de la costa europea, o sea, la parte más nor del norte de África, pero también del propio Sudáfrica, de Namibia, el cambio que han dado en los últimos 30 años. Primero, tienen internet prácticamente en todos lados. Tienen universidades que están escapadas. Tienen una soberanía sobre sus recursos que no tiene nada que ver de la época colonial. Tienen las reservas naturales más grandes del mundo en cuanto a la biosfera, en cuanto a muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? En África hay un tipo de pobreza que está estigmatizada, que tiene que ver básicamente con una incomprensión de Occidente sobre determinados fenómenos y una gran incoherencia de la izquierda internacional. Te voy a poner un ejemplo. La tribu, vamos a poner el ejemplo de, por ejemplo, Guinea Ecuatorial o otras islas donde existen tribus nativas que, en efecto, ya el niño ahí, con cuatro moscas arriba, va a la cámara y lo capta y habla de la pobreza que hay en África. Pero eso lo puede ver también ahí en Perú. Eso lo puede ver ahí en Guatemala. ¿Por qué? Pero no es, pero el tema está en que esas tribus, cada vez que el gobierno quiere negociar con ellas, dialogar, para tirar la carretera hasta ahí, para que las mujeres paren en estas condiciones, para que esto, qué sé yo, también se paran tres caciques y dicen que no, que eso es violar al dios del sol o al dios del río y al dios de no sé qué cosa. Y entonces llega la izquierda internacional y dice que Occidente está intentando acabar con las culturas auténticas, precolombinas e históricas de todos esos países. Saque sus manos, señor Bush, sáquelas de ahí. Y entonces usted dice, bueno, usted quiere seguir pariendo en el río, que por supuesto cuando usted para en el río hay infección y las infecciones traen una pila de niños muertos y afectan las estadísticas. Entonces, o nos civilizamos o no nos civilizamos. Vamos a ponernos de acuerdo. Te mando el tractor o tú sigues esperando que llegue la lluvia. Vamos a ponernos de acuerdo. Y ese tema ahora mismo no está muy claro hasta dónde ciertas civilizaciones y ciertas tribus quieren o no emprender un estilo de vida occidental que para la izquierda internacional se trata de invadir culturalmente a esas culturas que, como bien tú dices, son ricas. Porque, por ejemplo, yo estuve mirando unos documentales de tribus africanas donde tienen miles de vacas. ¿Cuántas vacas tengo yo? Esa gente en vacas es mucho más rico que yo. Yo nunca he tenido ni dos vacas. Mi tío tiene tres. Pero ese indio que está allí, descalzo, con un taparrabo, tiene 2.000 vacas. Entonces, ¿es rico o es pobre? Bueno, es que tiene un estilo de vida totalmente distinto. Eso es la parte de la pobreza cultural que nosotros no entendemos bien. Le llamamos pobreza cultural a un estilo de vida. Ahora, la segunda parte, Ven acá, la un momentico, económica. Elisa, disculpa que yo te interrumpa, mi amigo. Pero Disculpa déjame que yo decirte interrumpa. esta y ya te completo, vienes para acá. Mira, la otra causa, o lo otro que nosotros vivimos estigmatizando, bueno, que África, que África, que África. ¿Tú sabes cuál es la causa de la pobreza de África fundamental? Dos. Por favor, dime cuál es. Dos, el autoritarismo y la corrupción.
La inmensa Vamos, mayoría ¿cómo que de el los autoritarismo y la países corrupción? El africanos, autoritarismo y la sí, corrupción el sí existe y ha autoritarismo y la existido. corrupción. Existe y ha existido y existe en casi todos los Y es pueblos la nuestros, causa incluidos. de la Pero pobreza también en eso es Latinoamérica consecuente, hombre. y Eso en no otros es, tú no lados. puedes decir que eso es causal, eso es consecuente. El autoritarismo, el militarismo, la injusticia, los niños soldados que hay en África, los grupos frontales que lo mismo, los rebeldes entran y matan a una población, que vienen los miembros del Estado, vienen y matan a la misma población, que nadie sabe quién es quién. Todo eso existe en la realidad social y política en África. Pero encima de existir en la realidad política y social en África, lo que también existe es que todos esos que están a cargo están en los bolsillos económicos de las grandes potencias del mundo, lideradas sobre todo por los Estados Unidos de América y por los diferentes intereses económicos que hay en el mundo. Pero ellos no dicen absolutamente nada, sin embargo, ellos están ocasionando eso, siendo los principales Pero manipuladores de esas cadenas de dime Estado. algo en Pero, por concreto, favor, déjame porque mira, terminar. ok, pero dime algo cuando hablas así de los principales intereses del mundo, que a mí me recuerda al síndrome de Hassan, disculpe. Los principales intereses y potencias del mundo, yo también sé articular cosas así, pero dime claramente, porque es que la hija del dictador angolano, amigo de nuestro comandante, es dueña de media Francia y tiene castillos y cosas en el mundo entero. Entonces, esa es una africana dueña de Debería millones ser, de cosas. Con la riqueza de esa tú me mujer se estás podía curar el hambre confundiendo. de Angola. Y es Pero Eliezer, tú africana. me estás confundiendo, tú me estás confundiendo. Tú piensas que tú estás debatiendo, ejemplo, como con varios de los que has debatido anteriormente, que me imagino, de que están aquí imponiendo, ¿no? Que si el sistema en Cuba está correcto, o que si el sistema de izquierda en los países de izquierda está correcto. Yo no estoy diciendo eso en lo absoluto. Si algo estoy diciendo yo, y si algo a mí me retuerce internamente, es esas personas de que verbalmente, supuestamente, están por el pueblo, por la ayuda, por la igualdad. Y el pueblo. Cuando pasa el huracán, que todo el mundo está sin electricidad por una semana, sin agua y sin comida, ellos tienen tres, cuatro casas a las cuales pueden ir con todos los recursos necesarios. Yo no estoy diciendo eso, mi hermano. Entonces vamos a estar en la misma línea de debate. Ahora, lo que no se puede decir, porque es una cosa que estadísticamente, económicamente, es ilógica, porque se sabe lo contrario, es que en el mundo hoy en día, 80% de la población humana vive con menos de $3 al día. Eso no tiene sentido alguno. Lo que es ilógico con las riquezas, con el desarrollo que hemos adquirido hoy en día, es que tengamos más 50% de la población tienen la misma economía que 78 individuos en el mundo. Eso no tiene sentido. Es algo que yo no tengo. Obviamente, soy de izquierda, de derecha, de centro, de arriba, de abajo. Si yo soy comunista, socialista, demócrata, republicano, eso no tiene nada que ver. Desde el punto de vista de conciencia humana, que es lo primero que tenía que debería ser Pero imperativo en cualquier a mí ese política. dato no me dice nada. O sea, si Bill Gates tiene 1.000 millones de dólares y ese es el presupuesto, por ejemplo, de vamos a suponer, de Malasia. No, Malasia no es el caso porque ese es un tigre asiático, pero por ejemplo, de no sé, un país pequeño africano. Mira, es una Para ti comparación. eso es lógico, para ti eso es normal. No, no, es una. Para mí, que Bill Gates tenga 1.000 millones con lo que ha hecho, liderado, inventado, me parece normal. Lo que puede ser anormal es lo otro, pero no los he hecho fajar, porque el producto de la riqueza de Bill Gates no tiene que ver nada con la desgracia de Ghana. O sea, él nunca ha estado allí, ni se metió con eso. Él creó una tecnología que lo compró Occidente y que yo, consumidor, le estoy dando dinero cuando pago Windows. Son problemas aparte, pero cuando tú tienes una incoherencia grande, cuando tú hablas de que las potencias tienen el control de esos países, y cuando yo te digo que la principal causa es la corrupción, tú lo ves como dos temas distintos. Pero la violación a la soberanía No de distintos, África es un acto consecuentes. de corrupción. O sea, la violación a la soberanía de cualquier país es un acto de corrupción de la cúpula gobernante. Si tú me dices a mí que Estados Unidos se apodera de Cuba y yo soy el presidente de Cuba, es un acto completamente de traición a la patria de mi parte. Entonces, Correcto, correcto. correcto, entonces yo te estoy Como diciendo que la sucedió, solución como está en manos sucedió de desde, los pero políticos como de tu sucedió país. de la independencia de Mambisa del 95 y lo que sucedió después. Eso, es que eso son Correcto. cosas históricas, se saben. Estoy de Que acuerdo, pero lo que te en quiero hacer América ver. Latina completa, tanto en Ok. Chile como en Venezuela, Ok. como en Brasil, cada vez que ha habido gobiernos proclamados de izquierdas que han ido en contra de los intereses económicos de las potencias económicas, sobre todo los Estados Unidos,
Han habido inmediatamente manipulaciones Pero los políticas gobiernos de y izquierda de militares que han América sucedido y han Latina y conllevado a sobre golpes de todo, Estado. ok, mira, los gobiernos de izquierda de América Latina y sobre todo los 14 que tuvimos en los últimos años de experiencia del ALBA y todo eso, no han ido en contra jamás, principalmente de los intereses de Estados Unidos, porque según dice Maduro y todo lo demás, ellos están en completa disposición de dialogar y de negociar con los Estados Unidos. Esa gente, y es lo que te pido, por favor, que acabemos de ver, ellos no han ido en contra de los intereses de Estados Unidos, ellos han ido en contra de los intereses de su pueblo. Porque la cantidad de medios que han cerrado, la harina que no hay para hacer pan, los medicamentos que no están, las cooperativas que cierran, los negocios que cierran, son los de su país. O sea, cuando Cuba hizo la nacionalización y después la rectificación y acabó con todo el mundo, el camión que le quitó a mi abuelo no era americano, era de mi abuelo. La tabaquería que le quitó, el salón de baile, la sala de billar, todo lo que han quitado en esos países, los gobiernos de extrema izquierda, no son de los Estados Unidos. Ven Ellos van acá, en contra de los en ese emprendedores de su país. había desigualdad en el 59. Vamos a empezar por una cosa, que tú eres que estás tocando el tema. Había Por desigualdad. supuesto, menos en Cuba que en España, Había que hacer en cambios. Argentina, pero había. Habían que hacer cambios políticos en el país. No hay país del mundo, hasta en Japón hay que hacer cambios políticos, claro No, que hay que no hacerlo. me es con retórica, Eliezer. Habían que hacer en 1959 Oye, tú, cambios directos en el país. que tú me hables de retórica está duro, pero bueno, Bueno, sí, porque yo caigo en retórica al menos, pero estoy yo te diciendo, estoy ya que estamos hablando diciendo, de cosas directas. ante una pregunta vaya, una república tan joven, que nada más que tiene 48 años, cuando las democracias más sólidas del mundo tienen 200, 300 años, preguntarme si hay que hacer cambio en una cosa que acabamos de tener la independencia hace nada más que una En ese, generación. Por supuesto hay que hacer cambio. yo me estoy basando en la actitud de la gran masa del pueblo cubano en aquellos años. No, no me estoy relacionando necesariamente solamente con Fidel Castro, No, no, ni con si los ellos, rebeldes claro que había alzados, que hacer ni con el cambio y el movimiento pueblo de de Cuba lo masa entero, hizo. del país entero, Tú, que y quería cambio. el pueblo de Cuba quería esos cambios porque tú no cambias de mejor para peor. El pueblo de O sea, Cuba mejor quería para mejor. para Pero mejor, lo que eso fue lo que no perfecto. sucedió. Pero ¿por qué quería esos cambios? ¿Cuáles son los cambios que quería? ¿Qué era lo que los motivaba a ellos a tener esos cambios? Por Porque había ejemplo, desigualdad económica, porque uno muy había sencillo, racismo, porque había falta de pero educación, porque atiéndeme, había falta. pero eso lo hay todavía también en muchos países, pero el asunto está en que la democracia te brinda un espacio público y legal para discutir esos temas, la dictadura no. Entonces, por ejemplo, uno de los Explícame cambios que cuál la es la gente quería, democracia, un momentico, pero ¿cuál es la escúchame, democracia? La de los Estados Unidos, vamos no, a dar ejemplo específico. En Estados atiéndeme. Unidos hay democracia, ¿sí o no? Bueno, en Estados Unidos hay democracia, sí, claro. Ay, perfecto. Entonces, según tú, en la democracia de los Estados Unidos se juntan todos los individuos que tienen que ver con eso, discuten intensamente, día tras día, y llegan a soluciones. ¿Correcto? Fíjate si llegan que ya eligieron hasta un presidente negro. Está bien. Y Y eso nosotros no nada más que debería ser tenemos a algo, Lasso y y eso para no decir que debería de renuncia. ser algo que es fuera de lo normal. Eso debe ser algo completamente natural. Pero considerando la historia de los Estados Unidos, se entiende por qué fue algo completamente Es un anormal. logro de la democracia. Es un logro americano, porque en la historia americana y la historia de los africanos en Estados Unidos de América, por eso es considerado como un logro. Porque en el mundo entero, decir hoy en día, en el 2018, que hay un estadista que es blanco, que es negro, que es musulmán, que es mujer, que es hombre, no debería de ser un logro. Es una norma, porque el que llega presidente, el que llega estadista, no debería de ser por el color de su piel, ni por su orientación sexual, ni por su convicción en cuanto a nivel. Ese debería de ser por la persona que mejor capacidad tiene para llevar hacia Oye, adelante el país. ahí estamos de acuerdo, por eso es que yo quiero integrar en Cuba un sistema donde negros, blancos, mestizos, liberales, socialdemócratas o comunistas puedan aspirar a la presidencia. Y ¿Estamos de lo acuerdo? instauraremos si Dios nos lo permite. Pero la cuestión es la siguiente. En Estados Unidos hay democracia. Sin embargo, en los Estados Unidos, el país más rico del mundo en cuanto a economía, el país que tiene multinacionales en todo el mundo, que se ha dedicado históricamente por ir detrás de los recursos naturales, sea en África, sea en Medio Oriente, donde quiera que los haya, en África por el oro. Después de 1971, Nixon quita el Gold Exchange y ahora pone el petróleo. Vamos para Medio Oriente. Ahora, porque hay petróleo en Medio Oriente. Si el día de mañana hay agua potable, que es el recurso natural principal en el mundo, y lo hay en Haití, vamos para Haití y vamos a hacer lo que tenemos que hacer en Haití. Es una cosa que ni tú ni yo podemos ir en contra. Eso se sabe, eso es histórico. Ahora, hay Pero eso democracia que en tú los estás Estados Unidos. hablando no lo define el diccionario como comercio. O sea, No, si eso yo es imperialismo, que es diferente.
No, no, pero bueno, el de Cuba Eso es importa, diferente. Eso pero... es el imperialismo, que es una fase, que es la fase superior a lo que es el Estado capitalista, que Bueno, es es que yo cuando no tú creo, empiezas a ejercer yo no monopolios que van en el creo mundo en... entero y que le quitan. ¿Cómo? No, no, que yo, a mí no me resulta un poco grandilocuente ciertas cosas. Por ejemplo, el tema del petróleo. Estados Unidos primero es bastante autosuficiente. Busca las importaciones para que tú veas que Estados Unidos exporta casi nada de petróleo de esos países que ha invadido. Por otro lado, los principales compradores de ese petróleo son China y Rusia fundamentalmente. No, Rusia tiene un poco, pero China. Entonces, Yeser, tú no le sabes veo por qué, mucho la Yeser, tú lógica sabes por a qué, ese tú tema. sabes por qué los Estados Unidos de América es, a pesar del crash del 2008, que lo debes de saber, estoy seguro que lo sabes, por qué se puede No, no, permitir todavía desde cuéntame. el ¿Te punto de acuerdas que te vista. dije que yo no soy un sabioso de nada? Yo soy un curioso. Tú lo que Ni yo sepas tampoco lo soy, Eliezer, me lo ni yo tampoco cuentas. lo soy. Así que no vamos a achicarnos, vamos a hablar las cosas Pero como yo te son. veo Aquí medio prejuiciado y es algo que he notado en muchos cubanos que viven en Canadá y en Europa, que es casi una moda. Te veo bastante prejuiciado con los Estados Unidos y sobre todas las cosas. No, pero no con los Estados Unidos, sino con la realidad económica del mundo. Da la casualidad que son los Estados Unidos los que hacen muchas cosas. Bueno, son los Estados Unidos. Si es Francia, es Francia. Pero, por ejemplo, tú Ni mencionabas Francia. una transnacional. ¿Qué tú le ves de malo a una transnacional? Porque además lo que le veas de malo se lo aplicamos a todas las transnacionales. Por ejemplo, a Banaclu es una transnacional. ¿Qué tú le ves de malo? Y el vidrio viene de África, para hacer las botellas. Y eso le da vida a África porque le están comprando vidrio. Y le venden No le ron para que está se dando emborrache un sueco. vida, pero Y... Eliezer, ahí está la prueba que no le está dando vida, mi hermano. No le está dando vida a los africanos, no le está dando Le vida están a los dando indígenas. vida ¿Sabes por porque, qué? Porque mira... la mano de obra se les cobra mucho más barata de lo que debería de Pero es que ser. eso no lo, Porque la mano de obra no la crean una decide. plusvalía que va mucho más allá del valor de la labor de esos individuos. Mira, Porque la riqueza no se está quedando en el país, se está siendo pero exportada. por eso volvemos. Eso que tú me estás hablando se llama corrupción. Mira, por eso volvemos a eso mismo. Al final, si tú coges ahora mismo al gobierno, ¿cómo se llama este señor que ahora lo quitaron y el que era el segundo de él, algo así como Díaz-Canel en Angola? Ahora le está quitando a los hijos las propiedades, porque el gobierno de Angola era el jefe, el amigo Fidel, y todos los ministros eran los hijos de él. Entonces, si esa riqueza se le quita a esa familia y se traduce en inversión pública para los angolanos, ¿se acaba el hambre en Angola? Sin que Estados Unidos tenga que ver con eso. O sea, la No, y mayor si la desgracia riqueza, que tiene estoy de África acuerdo contigo, y si la son sus riqueza en políticos. los, simple, y si la riqueza simplemente en los Estados Unidos, para no decir en el mundo entero, que se puede decir en el mundo entero, si la riqueza simplemente en los Estados Unidos, que tienen las 10 personas más ricas de los Estados Unidos, se usara y se empleara para el sistema educacional que hay en los Estados Unidos, se empleara para la salud de los Estados Unidos, que no es gratuita, estoy completamente de acuerdo, estoy seguro que usted estaría Pero completamente de acuerdo eso es conmigo, un de que robo. el Eso nivel de vida de americanos subiría también. es que Y es lo un mismo se podría robo. emplear en Francia y en cualquier otro país. Amigo mío, Erniel, es que eso es un robo. Una de las grandes cosas locas que andamos diciendo los cubanos por ahí por el mundo es en qué debe emplearse la riqueza de la gente. La riqueza de los 10 más grandes ricos, de los 20 o de los 30, que por cierto hay mexicanos, hay africanos dentro de los más ricos del mundo, debe emplearse en lo que le salga del sudor de entre sus piernas al dueño de la riqueza. ¿A mí qué me importa en qué Bill Gates? O sea, la riqueza, el problema está en que esa concepción de que el pastel, hay un solo pastel, y si tú coges un pedazo grande y yo me toco un pedazo chiquito, es antieconómico. ¿Por qué? Porque en economía el pastel crece. Tú puedes ser más rico y yo no necesariamente ser más pobre. La economía crece para eso. ¿Qué tiene que hacer Bill Gates con su riqueza? Lo que le dé la gana a Bill Gates. Porque si Bill Gates supiera de antemano que tú o yo vamos a decidir con su riqueza, no se hace rico, no pasa trabajo en eso, se mantiene trabajando por un salario, comprando alitas de pollo y cerveza. Si él decidió arriesgar, invertir su tiempo, su vida, su cerebro, durmiendo en la oficina para crear algo grande, es porque al final quiere decidir sobre su riqueza. Y por cierto, esas 10 riquezas que estás hablando hacen escuelas en África, enseñan a niños africanos 20.000 cosas, adoptan niños africanos y resuelven 20.000 cosas. En el caso específico de lo que de las 10 riquezas, pues, ¿de quiénes estás hablando? Apple. Pequeñas contribuciones que hacen para tupir los No, huecos no son mientras pequeñas, son mantienen las mismas contribuciones condiciones de vida enormes. exactamente igual. Son enormes contribuciones. Bueno, pero mientras los políticos de los propios países se la roban. Entonces. Eliezer, pero no sea elocuente.
A pesar del robo de los políticos de esos países, a pesar del robo, y lo hay, a pesar de ese robo, la riqueza del país, ¿para dónde también va, Eliezer? Pero ¿qué es ¿A la riqueza? quién beneficia Pero ¿qué? principalmente? A ver, ¿qué es la riqueza? Mira, si tú tienes carbono, por ejemplo, en África, y yo produzco tablets en Somalia, porque el mayor comercio de África no es tampoco ni siquiera con Estados Unidos, ni es con Europa. Yo tengo en Somalia una compañía que hago ensamblo tablets. Y tú en Sierra Leona produces carbón. Entonces tú me dices, ¿para dónde va, si tú le llamas la riqueza al carbón, por ejemplo? Claro, ¿a dónde se La usa? riqueza es recurso natural. Punto final. Ok, los recursos naturales, por ejemplo, una mina de mármol o de carbono, o nosotros que tenemos el níquel en Cuba, ¿para dónde va a ir el níquel? Para el que lo compre. Ahora, ¿qué pasa? ¿Quién maneja el níquel en Cuba? Ah, el níquel lo maneja un gobierno que cuando coge ese dinero, después se pone a hacer tribunas abiertas o darle premios a Yosuan o a pagar un evento internacional antiimperialista y no acaba de echar los kilómetros de la autopista. Eso es corrupción. Pero el níquel, ¿a dónde debe ir? A la industria del auto, al que usa el níquel. ¿Para dónde? ¿Qué tú quieres? ¿Que le den níquel por la libreta a los tuneros? ¿Para qué carajo quiero yo níquel? El níquel lo que tiene que hacer es aportar al país recursos para resolver los problemas La que no tenemos. cuestión no es que le den níquel a los individuos de ese país. La cuestión es Entonces, establecer un sistema que económicamente asegura que sus ciudadanos tengan equitativamente un sistema de vida para poder salir hacia adelante. No es normal. Dime si tú crees que es normal que los continentes más ricos del mundo sean los continentes más pobres. chico, según estoy Pero viendo cómo es se que comporta la es una administración de lógica básica. pública de esos países, de esos continentes, me parece lo más normal del mundo. Pero más allá de la corrupción que tiene, tú tienes que ir Bueno, históricamente y tú mirar no la quieres corrupción ir, antes que haya esa bueno, corrupción. ¿Qué tú pasa? tienes la opinión de ir más allá. Yo le doy 90% del peso a la mala gestión pública, la falta de cultura, además, no solo de los gobernantes, sino de los pueblos, al atraso en civilización que existe. Yo he recorrido, yo salí del DF a ir a Veracruz y lo que vi por el camino fue siglo XIII. Entonces, Desastre. ajá, desastre. Y no vi allí a ningún americano dando palos, ni mucho menos. Vi personas que nada más que Pero tú porque no una tienes mujer que mirar. comenta, mira, tu mamá dice que tú le tocaste a no sé quién o que qué sé yo, sin pruebas de ningún tipo, y se reúnen los vecinos y te pegan candela y te cortan la cabeza. Entonces, hay cuestiones que no podemos negar. Y te voy a decir una cosa además que no me gusta y que no nos va a resolver ningún problema. Y es que los pobres del mundo y los pobres que también existen en los Estados Unidos y los pobres que también existen Sí, en Francia y en a el mundo pesar que no entero. debería existir, a Y pesar que algo, no, 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 especialmente no, en Estados no. Unidos. Claro que deberían existir. Y Martí lo dijo. Donde quiera que haya un pobre, a no ser que sea un vicioso o un vago, hay una injusticia. Pero él asumía que iba a haber una parte de los pobres, que tiene que ver con su actitud. Él le llamaba vicios Eso está precisamente de cómo, a las él está en acciones dependencia de cómo definimos pobreza, que tú porque puedes si hacer. definimos pobreza a Exactamente. personas que... Exactamente. Y para mí la pobreza, esencialmente, en un país abierto, en un país donde no se seleccionan los hijos por el apellido de general que, yo considero que la pobreza tiene dos factores. Y hay un factor que la izquierda jamás en la vida le da ni el 1% de la ¿Qué importancia, cosa? la responsabilidad personal. Claro, Yo no, creo pero que los claro que pobres la del mundo hay. tienen que dejar de Claro que la ser hay, la responsabilidad personal. ese discurso victimista todo el tiempo. Yo soy pobre porque a mis tatarabuelos le esto, lo otro. Por eso es que no salimos del atasco, porque todo el mundo sabe que lo primero que hay que hacer para dejar de ser pobre es cambiar la actitud, la personal, primeramente. Entonces, si tú eres un tipo que te estás alzando sobre los pobres y le dices a los pobres de La Guaira, pobres de La Guaira, explotados por los capitalistas, denme el voto para yo llegar al gobierno y darle lo mejor de qué sé yo. Y los pobres te hacen caso y dicen, coño, vamos a elegir a Eliezer para eso. Y Eliezer llega ahí y lo primero que hace es que le reparte AKM a todas las bandas armadas, que ahora le llaman colectivo a todos los delincuentes del país, que aumentó en no sé cuántos por ciento eso. Y lo primero que hace es decirle a todos los productores que ponen las tiendas, los recursos, y le dice que ustedes son los enemigos del pueblo y que ahora el gobierno va a producir para el pueblo y le va a dar una tarjeta de abastecimiento a cada uno. Y empiezas a transformar la matriz productiva de un país. Claro que a los 10 años no encuentras ni papel sanitario. Entonces, yo
Es que lo que tú dices no es normal. Yo creo que es lo más normal del mundo. Si seguimos apostando a los mismos métodos, no vamos a ser pobres hoy. Vamos a estar en el 50.000 años discutiendo lo mismo, porque son tonterías. Entonces, desde tu punto de vista conceptual, la economía capitalista, sobre todo de los principales países económicos, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, no tiene ningún tipo de influencia en el estado actual de la gran masa, más de tres cuartos de la población humana en su condición económica que, en la cual ellos tienen que vivir. No Te tiene voy ningún a tipo de relación. decir una cosa que te va a sorprender. Creo que tienen una gran influencia positiva. Y creo que Sí. muchos ciudadanos y países y naciones del mundo no la aprovechan. La cantidad de conocimiento, de tecnología, de oportunidades que ha generado el mundo desarrollado para el mundo subdesarrollado de hoy. Hay millones de ciudadanos en el mundo que pudieran utilizarlo y salir adelante. Y no se hace gracias a dos cosas: la falta de cultura económica, sobre todo de emprendimiento y de derechos, y la falta de gestión pública de gobiernos corruptos que no educan a las personas lo suficiente para dejar de ser pobres. O sea que, aparte de eso, no tiene relación. No hay relación No, directa, no, yo no no digo hay que tenga o no tenga consecuencia relación. entre las riquezas Buenas y la personas, pobreza. mira, buenas personas o malas personas existen en todos los sistemas. Que un empresario vaya a África y explote a 10 negritos con el consentimiento de su gobierno y de su diputado y de su representante, que lo que hacen es coger coimas para eso, me parece que eso no tiene que ver con capitalismo o comunismo, porque yo eso lo veo en el Cerro, en Cuba. Eso se vio en todos los países comunistas. Yo he visto personas que son violadores, son ladrones, son pedófilos. O sea, no podemos confundir las actitudes humanas con un sistema político o social. Hay empresarios malos y hay empresarios buenos. Ahora, yo digo, No estamos mezclando las actitudes cubanas, Eliezer. No en estamos mezclando las general, actitudes lo que cubanas. te digo es, en dos letras, la pobreza de República Centroafricana no se debe a la democracia y al capitalismo francés. Ni al imperialismo. No, Ni de no, ninguna forma. para mí el imperialismo hoy, no hace 50 años, hoy Sí. prácticamente va en detrimento, porque una cosa es, o sea, los países más imperialistas que yo veo ahora mismo, por ejemplo, es China, que ha sido expulsado de 8 países africanos por depredador, porque no cuida su medio ambiente ni el de otros. China hoy Que es tiene mucho economía capitalista. más imperialista que Sí. Estados Unidos, pero lo que pasa es que le llamamos imperialismo a grandes economías. Si yo tengo 100.000 empresarios y tú tienes 10, por supuesto que mi influencia política, económica y militar en el mundo va a ser más grande que la tuya. Va a ser Pero eso se mucho llama ser un mayor, país pero grande. ambos casos tienen una política económica que es capitalista, tanto China como los Estados Unidos, como Alemania, como No, Francia. no, pero ese es Mira, el único, compadre, ese es el único acierto, es el único un ejemplo acierto bien que tienes tú. sencillo. Un ejemplo bien sencillo, ¿no? No hay que romperse la cabeza con tantos ejemplos, ya que hemos caído consecuentemente en África, ¿no? Dos de los lugares que tienen las peores condiciones en África en este momento de crisis humanitaria es Etiopía y Yemen. Ya. En Etiopía, en este mismo momento, la gran mayoría de su población, que constituye más de 100 millones de individuos, tienen en escasez alta el agua. No tienen agua potable para poder beber. Gran parte de su población tiene que caminar kilómetros y kilómetros para poder encontrar agua potable. Una cosa que Oye, para me recordaste el monólogo del Bacán, de lo de ¿De Chipre, ¿no? quién? La gente que te está escuchando de Santiago de Cuba, cuando tú dices tienes que caminar kilómetros y kilómetros para encontrar el agua, te va a decir, coño, ¿cuándo me mudé yo para pa Etiopía? Bueno, puede ser chistoso, pero no A me mí me parece que es tan lleva. No, chistoso cuando la realidad de no es más de 100 mil. chistoso. Lo que pasa es que los cubanos somos expertos en todos los problemas del mundo. Pero todos esos problemas los tenemos en Cuba. En el cerro venía el agua a veces el jueves por la tarde, en una pipa, que por el día tiraba linaza para los puercos y por la tarde un agua sucia, que es la que toman los niños, que por supuesto se enferman y después tienen que ir al Sí, mi hospital. hermano, esa es la realidad, la conocemos, pero tampoco hay comparación con Pero es un que yo pueblo de soy 100 totalmente millones de ignorante individuos en que tiene Egipto, más de mira. 40 millones de personas que no tienen acceso al agua Pero potable, yo en el cual, en déjame Chipre y concluir en y ahora Egipto voy a yo estoy Cuba. totalmente ignorante. A mí me gusta hablar de los temas de Cuba porque me considero hasta irrespetuoso. Para eso, para resolver los problemas de Egipto están los egipcios. Entonces, tú y yo somos jóvenes cubanos con un país lleno de problemas. Vamos a profundizar en la realidad nuestra y si nosotros logramos sacar adelante a Cuba, después le donamos una tecnología para procesar agua del mar a Egipto, pero vamos a desarrollarnos nosotros No es primero. Egipto, es Etiopía. Vuelvo y reitero.
Pero Eliezer, Bueno, mira, yo estoy chupina, completamente de chupina. acuerdo contigo que somos cubanos y lo que nos interesa a nosotros es la mejoría de Cuba. Pero como seres humanos también nos debería de interesar la mejoría humana en general. Aunque no tengamos necesariamente la capacidad de hacerlo, nos debería interesar. Eso No, tiene a que mí ver con la conciencia. me interesa, pero la manera que yo encuentro más honesta de ayudar a un mundo mejor, por ejemplo, es tratar de mi familia, mi comunidad, mi barrio, mi país, vamos a hacerlo mejor para ser el ejemplo y poder entonces Y venderle después, alguna desde ese ejemplo, forma dar al la mundo. influencia necesaria en los demás países. Estoy completamente de Porque acuerdo si vamos a contigo. hablar con los etíopes peor y me dicen que señor, pero si usted tiene más problemas que nosotros, entonces, imagínate tú. Bueno, estaría en desacuerdo tanto ellos como en la comunidad internacional, pero bueno. Entonces, tienes toda la razón. Vamos a hablar desde Cuba. Estábamos tocando temas internacionales porque son importantes tocar temas internacionales para tener una conceptualización correcta Del del modelo sistema económico. económico reinante en el mundo y las consecuencias que tiene. Okay. Entonces, vamos a hablar de Cuba, está bien, pero no podemos encerrar solamente en el territorio cubano, porque las situaciones que suceden en Cuba, situaciones similares pueden suceder en otras partes del mundo, o peores, y tienen sistemas económicos diferentes al de Cuba. Entonces, eso nos permite a nosotros tener una clara evidencia en qué es lo que está pasando, cuál es el verdadero problema. En Cuba hay corrupción. En Cuba se ha, a pasar de los años, estoy completamente de acuerdo conmigo, estoy seguro de eso. Se ha desarrollado un estado de corrupción increíble. O sea, es el Estado dentro del Estado. Entonces, están las reglamentaciones oficiales del Estado y está la de la calle, que es cómo tú vas a adquirir las cosas por la izquierda, a precios más altos, etcétera, 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 etcétera. Entonces, esa segunda comunidad que se ha creado prácticamente, en los ojos de cualquier pesimista, diría que es imposible quitarla. Es imposible quitarla porque para quitarla hubiera que no solamente tumbar el gobierno, cambiar el gobierno, sino que hubiera que, según voces que me han dicho esto directamente a mí, habría que matar a todos los cubanos, quitar todo el pueblo cubano, hacerlo renacer de nuevo para que se le quite la mentalidad de la corrupción que se le ha creado. Yo estoy en desacuerdo con eso. Entonces estamos de acuerdo ambos de que el gobierno de Cuba no ayuda al pueblo necesariamente, que el gobierno de Cuba no da el ejemplo necesario al pueblo que debería de darle. Si es en época de sacrificio, también sacrificarse ellos mismos. No es posible que hayan dirigentes cubanos que tengan familiares que estén viajando para Abu Dhabi, que estén viajando para Arabia Saudita, que estén viajando para grandes países, para grandes ciudades del mundo, comprando, haciéndose videos en Facebook, posteándolos en Facebook, de la riqueza que tienen y de las vacaciones que se están permitiendo, cuando la gran mayoría del pueblo cubano no tiene la capacidad económica, ni social, ni política para poder estar viajando. Ok, Eso pero es una modalidad. para mí son ellos, o sea, las personas y es el sistema. Para mí son las dos cosas y las dos cosas se encuentran, el ratón que se muerde la cola. Para mí ¿Por el qué en el sistema? sistema, ¿eh? Primeramente, defíneme el sistema y después me dices por qué en el sistema. Ok, para mí el sistema que existe en Cuba es un sistema de economía centralizada, donde los medios fundamentales de producción están en Están en el manos. Estado. Claro, pero el Estado en la práctica son 500.000 cuadros profesionales graduados del Añico López, personas escogidas por su fidelidad ideológica y no por sus capacidades profesionales e intelectuales. Entonces, ese sistema provoca una constante jerarquización de la sociedad en función de los fieles y los infieles, los revolucionarios, los contrarrevolucionarios, divide la familia, divide los hermanos, divide la sociedad en buenos y malos. Y crea un conflicto más allá de lo económico, crea un conflicto de identidad, crea un conflicto de orgullo cubano, crea un desprecio del cubano hacia lo cubano y crea consecuencias que son más graves que las que tiene África. Porque hay países africanos que son pobres. Yo he visitado dos, pero me parece que tienen un gran sentido y un gran orgullo nacional. En el caso de Cuba, además de ser un país pobre, lo más crítico es que hemos perdido el orgullo nacional. ¿Y por qué te hablo del orgullo nacional? Porque el orgullo nacional es una fuerza enorme. Lo vemos en Israel, lo vemos en Alemania, donde ha quedado piedra sobre piedra. Mujeres con un gran dolor en su alma por haber perdido a su esposo y haber tenido que criar solo a sus hijos. Y de huérfanos y de viudas han logrado ubicarse nuevamente en la punta del desarrollo mundial socioeconómico. Ojo, porque Arabia Saudí También, puede también tener vemos en Israel, más desarrollo también vemos en económico Israel un estado dictatorial que militar Alemania. que está causando grandes ¿Cómo es? consecuencias inhumanas. Que ¿Dónde? también vemos en el estado israelita un estado que se ha militarizado
y que ha llevado a represalias Pero ¿cómo no a... se va a militarizar si lo invadieron 6 países para borrarlo de la faz de la tierra? Y ahí a lo Y mejor cómo, tenemos vale, ideas pero distintas es imposible también. que tú no tengas conocimiento que Israel es un estado prácticamente de mano derecha de los Estados Unidos. Bueno, Israel Y últimamente tiene que ser. es el estado que más armamento adquirió el año pasado directamente de los Estados Unidos de No, América. y a mí me Que parece ha bien. sido mano derecha en todas las situaciones geopolíticas que Israel ha conllevado. A mí me parece que la amistad es una cosa muy bonita. Si Israel y Estados Unidos son aliados, son amigos, son No, a ti estratégicamente te puede aliados, me parece gustar la genial. amistad. A ti te puede gustar ¿Cómo? la amistad, también te debería gustar la justicia, como estoy seguro que te gusta. Y si te gusta la Por eso. justicia y te gusta la amistad, no te debería gustar mucho las imágenes de las consecuencias que tienen los actos militares de Israel contra el pueblo árabe que tienen al Bueno, lado. yo tengo entendido, y a lo mejor estoy equivocado, yo también me he leído un poquito del tema y tengo entendido que hay una cosa que se llama Hamas y hay una constitución del Estado palestino que dice en su Me texto gusta un poquito, ¿me que puedes uno de repetir, los por favor? objetivos del Estado palestino. Ok, yo tengo entendido que hay una organización violenta, terrorista, inhumana, que usa niños para su propósito, que se llama Hamas, que tiene secuestrado a un país que se llama Palestina y que también dentro de Palestina hay una autoridad nacional palestina y que tanto la autoridad nacional palestina, encabezada por Yasser Arafat, que al final se convirtieron en rehenes de Hamas, tienen en sus fundamentos teóricos la misión histórica de borrar de la faz de la tierra al Estado de Israel. En cambio, el Estado de Israel en su constitución no tiene ni una letra que diga que quiere borrar de la faz de la tierra a ninguno de sus vecinos. Israel Sin fue embargo, invadido. irónicamente, en Ok. la práctica es el Estado israelita el que, desde el punto de vista geográfico, ha adquirido expansión. Sin embargo, desde el punto de vista político y real, Y si no lo social, hubiera es hecho, el lo Estado hubieran israelita el que borrado. se vive a diariamente tomando represalias militares en contra del pueblo, inclusive en contra niños. Bueno, mira, yo no creo. Yo, déjame decirte, en el conflicto israelí-palestino, y hay una serie que se llama Fadwa en Netflix, muy buena porque no está de ninguna parte, simplemente nos hace sentir desde adentro el conflicto y es muy triste. Pero la Pues verdad es que el ejército de Israel no se levanta por la mañana y se estira y dice, voy a cazar palestinos. Hay una realidad diaria y que la vive Tel Aviv, y son las sirenas que no paran de sonar, de cohetes caseros, no paran de publicarse los asesinatos con cuchillos, las bombas, que constantemente, minuto a minuto, están ocurriendo, y que el Estado de Israel también tiene derecho legítimo a defenderse. Y claro, cuando tú te vas a enfrentar a Hamas, que no tiene dignidad de ningún tipo, y que son los que ponen los niños de parapeto, tú tampoco te puedes dejar matar, aunque sea por un niño. Entonces, yo no estoy diciendo que Israel sea un santo. Pero Israel le tengo un gran aprecio porque es la única democracia en todos los alrededores. Israel es el único gobierno estable, democrático, que respeta los derechos de sus ciudadanos y aparte de eso tiene 10 de las 100 mejores universidades del mundo. Son excelentes matemáticos, excelentes médicos. Y aparte de eso, los judíos son gente muy pacífica, muy tacaño y muy de negocio y se dedican a hacer lo suyo y son grandes amantes, por supuesto, nacionalistas. Cuando se vieron en el mundo entero fustigados y discriminados en tantos lugares. Creo que tienen el derecho de defender su nación con uñas y dientes. De hecho, fue muy famoso cuando 12 ases de combate israelí derribaron más de 100 aviones invasores de 6 países en esa famosa guerra chiquita, que le ganaron entonces ese espacio que hoy están reclamando los países perdedores, que fueron los invasores, invaden Israel. Israel le gana ese espacio y le dice que nunca más te voy a permitir, porque no tengo confianza en ti, que tú vengas a mi frontera inicial, porque yo no te voy a permitir que tú me mates. Ahora vas a tener que cruzar un lugar militarizado, como están en Corea también. Entonces, pero esos conflictos no están en Israel y Palestina, además, están entre Perú y Chile, están entre Bolivia y Chile, están entre Guyana y Venezuela. Los conflictos territoriales existen en muchas partes del mundo, pero se dirimen en La Haya, se dirimen en organismos de derecho internacional. En el caso de los palestinos, ellos se toman ¿Qué la justicia por organismo su de derecho mano. internacional? ¿Qué organismo de derecho internacional? Lugares en los cuales se cansan de dialogar supuestos individuos a favor de ciertas cosas, de ciertos principios, de ciertos valores, cuando en la práctica nada cambia. Cuando en la práctica hay niños, hay niñas, hay hombres y hay mujeres inocentes que están sufriendo, que están siendo victimizadas, que están siendo Pero asesinados injustamente, reconocerlo no en un resuelve el conflicto que la problema. gran mayoría de ellos no tienen ni interés, en un Ok. conflicto que se está siendo impuesto hacia ellos. Pero ahora te pregunto, ¿tú crees
que el Estado palestino tiene derecho a borrar de la faz de la tierra al Estado de Israel? Absolutamente que no. No Entonces, creo que ningún estado tiene el derecho de borrar absolutamente a nadie de la faz de pues lo la primero que tierra. tienen que hacer Porque es al final del borrar día eso de somos su. seres humanos y lo que Tienen nos que hace borrar. falta es, aparte de Entonces. la paz, es justicia, es soberanía, es paz, pues Perfecto, reitero. Entonces perfecto. la cuestión no es esa. Yo lo que no puedo estar de acuerdo con un gobierno de que a través de justamente esto que estamos hablando ahorita, los medios de comunicación tan avanzados que tenemos hoy en día, en el cual más pequeño, más miniatura que sea un incidente, el mundo entero lo puede visualizar, lo puede ver, sean víctimas inocentes. Por Yo no culpa de qué, entiendo de una nada ideología de o de una las últimas. militarización de un gobierno. Eso no es justo, eso no es correcto. Oye, Y cualquiera no de estoy que... entendiendo de qué estamos hablando ahora. Estamos hablando de la situación de la población árabe que está sufriendo injusticias hacia el pueblo israelita. Asia, Desde el pueblo. o el pueblo, Desde el pueblo israelita. pero a ver, hay 700 millones de árabes en muchos países árabes. Palestina Israel, específicamente, mi hermano. ah, Palestina específicamente. Ok, bueno, yo te repito, lo primero que debe hacer el pueblo palestino es quitar de su constitución, que tiene el objetivo exprofeso de borrar a los israelitas de la faz de la tierra, deben cesar las provocaciones en la frontera, y yo creo que deben, en los organismos pertinentes, crear un clima de confianza que eventualmente Israel pueda estar seguro de que dejando que retorne la frontera a la frontera original, Israel no va a ser asesinado a los ciudadanos israelitas, no va a haber una invasión, que jamás se va a desarmar y va a dejar de ser una organización terrorista, y a lo mejor con esas garantías se acaba la guerra. Ahora, lo que no puede pasar es que tú estés de acuerdo en que un cohete cruce la frontera y mate hoy a dos, pasado a tres, que un tipo se meta a una iglesia y mate a cuatro, y entonces cuando Israel le diga, ahora te voy a meter la operación plomo derretido esa que le metió, que claro, voló una pila de túneles y una pila de cosas, como mismo Cuba en Angola, que murieron una pila de personas que eran inocentes. Porque en una guerra, cuando tú tiras una bomba desde un MIG, nadie puede medir que en esa casita no hay una mujer dando amamantando a un niño. Pasan cosas terribles. Pero a nivel político, tenemos que tener responsabilidad también en lo que hacemos. Entonces, pintar a Israel como el diablo y a Palestina como el santo, para mí, es una, ya que tú hablas de leer, es una falta de conocimiento, pero escandalosa. Porque el No tema es está cuestión en de pintar que. a nadie como diablo, ni a nadie como ángel, ni a nadie como inocente. Ah, La entonces. cuestión injusta es cuando inocentes que no tienen nada que ver sufren Pero a la sean cara de una israelíes o justicia sean militar. palestinos. No, porque es que. Cuando tú ves Ajá. niños que están verbalmente expresando su disgusto hacia soldados y que soldados sin tener conciencia Y quién humana lo está ninguna. empujando? Porque quién, un niño, mi hija, no sale de mi casa sin mi autorización. ¿Qué hace ese niño que Pero tu tuviste? hija no vive en la realidad social que se No, no, vive no, lo ni que mi Israel hija ni no puede Palestina. medir Por ende, ni tú ni nadie. yo podemos saber, ni podemos tener ningún tipo de prejuicio de cómo llegó a esa persona, dónde llegó, ni esa Bueno, yo sí muchacha, tengo cómo es los que llegó a poder prejuicios, yo sí tengo los, manifestarse. yo sí tengo, yo tengo derecho a tener todos los prejuicios que yo entienda, y no solamente eso, yo metería preso 1000 años a ese padre inescrupuloso que para hacer propaganda, porque cómo llegó el niño y cómo llegó la cámara allí. Entonces, ese teatro que a Las ti te cámaras estaban en todas convence, partes, mi hermano. ese Había una no, ese población teatro que entera. a ti te convence, a mí no. O sea, esa persona que milita en una organización extremista y que llevan Bueno, allí si fue niños teatro, momento, momento, y los momento, momento, empujan, momento. a Si mí es no me teatro, convence para nada. si es teatro, los soldados se dejaron que le pusieran el teatro, porque los soldados en varias ocasiones reiteradamente han tomado represalias contra los ciudadanos que han estado ahí protestando No, pero en déjame varias decirte ocasiones. que es más jodido todavía. Mira, yo tengo familiares y amigos que participaron en la guerra de Angola. Y según me cuentan, había cosas que ellos se enfrentaron también, como se han enfrentado las tropas israelíes, las tropas norteamericanas. Dicen que en las cercanías de Cuito Canaval y cuando se dio la última ofensiva de las tropas de Savimbi, había niños africanos que a cambio de un caramelo, de un plato de comida, le daban una mochila y le decían que le llevaran esto a las tropas cubanas. Y déjame decirte que la historia no los ha contado, pero se recogen unos cuantos incidentes. Porque si yo estoy seguro que un niño puede traer una bomba que también me va a matar a mí, que soy un padre de familia y que tengo un niño también, déjame decirte que es un momento duro. Es un momento crítico para un soldado también, que además han perdido pierna, brazo, cabeza y de todo. Entonces, yo creo que los niños son víctimas. Los niños son víctimas, pero no únicamente del soldado que disparó.
que disparó también por miedo, y disparó por sus hijos, y disparó por 20 cosas, y a veces por valores también. Es víctima sobre todo del que lo puso en un conflicto que ese niño, siendo un menor de edad, no lo decidió. Entonces, si vamos a hablar Pero de fíjate tú, él dice que responsabilidad. yo te he escuchado decir de todo, yo te he escuchado decir de todo, pero en ningún momento yo he escuchado de tu voz salir ninguna sola palabra, ningún tipo de emoción que a mí me haga pensar que tú estás en contra de la represalia que tomó ese soldado. Pero El niño no tenía que haber estado como ahí, yo no te he el oído decir padre es un tampoco decir una responsable, palabra. etcétera, etcétera, pero en ningún momento escuché, no, pero es que ese soldado no puede hacer eso, porque eso es inmoral, porque eso es inhumano, porque eso es Pero es inconsciente, que porque yo eso te no estoy se hace. diciendo que la responsabilidad es compartida, porque si yo estoy de guardia en un lugar, o sea, vamos a ver, esto es como lo ve la justicia. Si yo estoy de guardia en este lugar y hay una frontera ahí y hay una línea roja, no sé, vamos a suponer el aeropuerto de, vamos a suponer que Cuba tuviera frontera con otro país y está el soldado fronterizo. Es más, no lo vamos a suponer. Tú has visto la película Frontera de Cuba. Entonces, si tú eres un soldado cubano y estás cuidando la frontera, y hay una línea roja que de ahí para acá no se puede pasar. No, la ley no dice si es un colibrí, si es una jutilla, si es Eliezer, un... pero Pues la no. ley no puede ser aplicada más allá de la conciencia. Pero lo que te estoy explicando es que el problema de conciencia no es solamente del soldado, porque yo creo que no hay ser humano sano mentalmente en el mundo que le guste, que disfrute o se vanaglorie. Yo he conocido soldados, amigo mío. Y he conocido soldados que te narran ciertas experiencias, y ni siquiera tiene que ver con niños, sino con otra vida. Y se deshacen en llanto. En este país hay miles de veteranos que están siendo Como tratados también se ha psicológicamente. escuchado muchos soldados Esa gente que no por un disfruta ta... eso. como también se ha Ninguno. escuchado muchas experiencias de muchos soldados de que hablando de pueblos específicos, según su color de piel, según su religión, según quiénes son, etcétera, etcétera, en consecuencia de un lavado de cerebro que han adquirido, no se refieren a esas personas como seres humanos, se refieren a ellos como objetos. Y por Yo ende, los he no sé si escuchado será un también. método defensivo psicológico, Ahí te no doy la toman las razón. consecuencias que hicieron como cosas negativas. Ahí te doy la razón. Te doy la razón porque yo he vivido eso en Villamarita. Te doy la razón. Yo he estado frente a coroneles que cuando se refieren a Berta Soler porque es negra, o se refieren a José Daniel, o se refieren a Joanny Sánchez, se refieren como animales, como gusanos, ratas, negra asquerosa, cuestiones de ese tipo. Y son Es un formados en proceso de universidades deshumanación. cubanas. Yo ahí te doy la razón. Hay militares que piensan que otras personas son nazis. Ellos piensan que otras personas no son ni personas. Yo eso lo he vivido en Un método primera persona. fascista. Son fascistas. Yo donde lo he vivido, las demás experiencias del mundo, tú sabes, las converso contigo culturalmente. Pero yo lo he vivido en carne propia en Villamarita. Te aseguro que sí, que esos militares, si le Cosa ponen la una cual. pistola en la mano y le dicen dispara, me matan sin mirar para los costados. Y no debería ser así. Cosa la Por cual, supuesto que regresando para no, el por tema, supuesto que no. cosa la cual, regresando para el tema de Cuba, ¿no? Vamos a tocar el tema de Cuba, que es el tema principal por el cual nos encontramos No, conversando. yo siempre te trato de hablar para acá porque la verdad es que yo lo demás tengo opiniones, pero soy muy ignorante en Bueno, mi eso. hermano, yo Pero no tengo ningún tipo de problema en lo absoluto, sino más bien la motivación principal que tengo es conversar de Cuba. Lo que hay tantos temas mundiales que tienen influencia hoy en día y que se puede hacer conexiones con las realidades cubanas, tanto económicas, como sociales, como políticas, etcétera, que no tengo otra opción que tocarlos. Sobre todo si estamos bueno, hablando desde el punto de vista no, está económico. bien. No hay problema. Ya hemos tocado algunos, pero bueno, volviendo a Hablando de Cuba. Cuba, hablando de Cuba, no estoy de acuerdo en lo absoluto. La represión que tú has tenido que vivir en tu vida, la cual yo no te puedo decir cuál es porque solamente tú la sabes. Bueno, tú No sabes que estoy. yo no he fabricado un explosivo, no he tirado un cohete, no pertenezco a Hamas ni a Israel, No no has pertenezco a hecho nada. nada físicamente contundente que pueda poner la vida de alguien en riesgo. No, ni lo Todo lo que haría, has ni hecho, lo todo haría. lo que has hecho ha sido expresar tu opinión, opinión Así la es. cual yo tengo la idea y el idealismo de creer que tú tienes todo el derecho del mundo de tener. Cada persona aquí tiene su opinión de cada sujeto. Tú tienes el tuyo. Tú tenías todo el derecho de expresar lo que expresaste en aquel momento frente al halcón. Y en aquel momento no dijiste nada en absoluto que fuera de la realidad que se vivía en aquel momento. Y lamentablemente muchas de las cosas que planteaste todavía hoy en día, después de los años que han pasado, todavía son realidades cubanas. Y considerar lo que tú dijiste como algo inconsciente, contrarrevolucionario, es algo ilógico. Porque tú, si mal no recuerdo, hasta reiteraste
Que conste que lo que estoy diciendo es más socialismo, no menos. ¿Dijiste o Claro, no dijiste? por Lo supuesto. dijiste en aquel momento. Y era verdad. Porque supuestamente el mismo comandante histórico de la Revolución Cubana, que Fidel Castro Ruz, hizo un concepto que se llama concepto de revolución. Y en ese concepto, una de las líneas principales que más resaltan es cambiar todo lo que requiere ser cambiado. ¿Está escrito o no está escrito? Sí, esa es una de las que más gracia me da a mí, porque le debió poner, a lo mejor le quitaron la edición, decía, cambiar todo lo que debe ser cambiado menos nosotros. O sea, Y ahí es donde está el error. El concepto, vuelvo y reitero, que es lo que hacen ellos, está muy bonito, está casi perfecto, se diría, desde el punto de vista ideal de lo que hay que hacer y lo que hay que llevar en práctica. tratar a los demás como, y ser, tratar y ser tratados como seres humanos. Correcto. Eso está duro Que porque son cuando cosas yo veo los videitos revolucionarias. esos de los actos de repudio y demás, vaya, No está. tienen, no es consecuente, no es consecuente. La realidad cubana con la realidad ideal del sistema no son consecuentes. Lo que ellos dicen querer promulgar, dicen querer llevar a manifestación y lo que ellos hacen en sus actos son diferentes. La vida que ellos tienen, la vida que tiene el pueblo y que ellos permitan que suceda, eso no tiene sentido alguno. Que ellos digan que quieran justicia en el mundo, que quieran igualdad y ellos viven un régimen de vida y que es completamente fuera de la igualdad con el pueblo, no es consecuente. Entonces yo no estoy para nada de acuerdo con todas esas cosas. Esas cosas son injusticias que tú hayas tenido, que tú hayas tenido que sentirte en una situación en la cual tu vida no era seguritaria, en la cual la vida de tu esposa o de tu novia no estaba en seguridad, la cual tu hija o tu hijo que tienes hoy en día, sentirte que no necesariamente se encontraba en seguridad, que podría estar en peligro simplemente porque tú querías expresar cambios que tú sentías eran necesarios con llevar a la sociedad cubana. Esas son cosas que no son consecuentes con la ideología que ellos dicen querer llevar a manifestar. Esas son cosas que hacen dictaduras. Pero Dictaduras que lo único que le ahí es donde importa no tenemos, es. okay, ahí es donde tenemos tú y yo una ligera diferencia y yo me siento muy agradecido a la vida por haberte conocido porque creo que poder, yo quiero ser tu amigo, si es posible, que conversemos de vez en cuando. Conocer a personas que piensan distinto para mí siempre enriquece, ¿no? A uno. De acuerdo contigo. Fíjate, tú dices que las acciones que ellos hacen no son consecuentes con la ideología que ellos profesan, ¿verdad? Ahora, Correcto. ahí yo opino distinto. Yo creo que las acciones que ellos hacen son perfectamente consecuentes con la ideología que ellos profesan. Porque en todos los lugares, sea más o sea menos, que se ha aplicado la misma ideología, desde Pol Pot, allá en Somalia, hasta Suramérica, en todos los lugares donde se ha aplicado eso, ha pasado lo mismo. Entonces sí son consecuentes. Defecto Por eso es humano. que la gente tiene que erizarse cuando le hablan de eso. Porque tarde o temprano Defecto. cae en lo mismo. Pero eso tiene tres ra Pero eso tiene tres razones. Uno, propaganda. Dos, el ejemplo se ha tomado de la misma raíz. Raíz que fue pudrida, que es el ejemplo soviético. En Cuba se tomó el ejemplo soviético. En casi en todos los países que constituyeron la Unión Soviética se tomaron el ejemplo soviético. Ejemplo soviético de que desde su fundación estaba podrido por varias razones. Principalmente porque estaba dirigido, después de que falleció Lenin, que era, desde el punto de vista intelectual, el sabio que había, lo tomó un dictador, que lo único que le importaba no era ni la igualdad de los pueblos, ni era el razonamiento, ni era el crecimiento de su país, sino más bien lo único que le importaba era su poder y imponer su posición en el mundo entero, que ¿Pero era tú crees que Stalin. ha sido fatalidad del azar, del destino, que no haya habido todavía un solo sistema de esto inspirado en el Te volviste comunismo, a en cortar, la ¿me puedes repetir, por favor? internacional, la hoja y el martillo? O sea, te digo que tú crees que es casualidad que no ha habido un solo sistema inspirado en esa internacional socialista, en la hoja y el martillo, el marxismo, el leninismo. No ha habido uno. O sea, yo creo que no es casualidad, es sistémico. El sistema produce esa situación tarde o temprano y es y simplemente el sistema es una herramienta que han utilizado personas bastante inescrupulosas para dominar a pueblos enteros, más que como lo ha dominado cualquier mercado, más que como lo ha dominado cualquier clase económica. Porque de hecho, Eso en se los puede debatir. países, pero Eso se puede mira, debatir, si más o menos se en puede debatir, porque Bolivia, las vidas que han mira, arrasado ambos supuestos sistemas han sido grandes. mira, en Bolivia. En Argentina, en Venezuela, en muchos lugares, en Ecuador, donde existe el capitalismo hace una bola de años,
y las élites dominantes y las empresas transnacionales y el cuco del arroz con cuco domina todo eso. Triunfó y venció políticamente con las reglas capitalistas dominantes. Venció Evo Morales, venció Hugo Chávez, venció la Kirchner. O sea, existe la posibilidad en Brasil, Lula, de llegar al poder mediante las instituciones. Sin embargo, qué casualidad que cuando ellos cogen el poder, esa posibilidad se acaba. O lo intentan. Algunos pueblos no se lo han permitido, como el de Ecuador, donde dijeron no, Pero lo no que a no la podemos elección permanente del permitir poder. tampoco es encajarnos en una sociedad en la cual simplemente porque ciertos individuos pueden adquirir ciertas posibilidades económicas de poder enriquecerse, de poder tener vidas cómodas, se permiten ignorar las grandes partes de sus poblaciones y las poblaciones internacionales, que son pobres justamente por ese mismo sistema, que tienen que pasar hambre, que tienen que pasar frío, que no tienen seguridad social, que no tienen ningún tipo de seguridad alimenticia, ningún tipo de seguridad salud, desde el punto de vista de la salud. Eso es inconsecuente también. La cuestión aquí, vamos a olvidarnos, que es lo primero que dije desde que comenzamos nuestro debate. Olvidémonos de comunismo, socialismo, capitalismo. Vamos a pensar en algo que nadie en práctica se refiere, y es el humanismo. Y para ser humanista hay que ser consciente. Entonces, no podemos simplemente decirnos la solución, vamos a crear un sistema que tenga un mercado abierto en el cual el que quiera va a poder, si tiene talento o si tiene la oportunidad o si conoce las personas adecuadas, como se estila mucho, poder subir en la escalera económica, darse la vida de lujo que quiera, mientras hay muchas personas que tienen que mirar esa vida desde lejos, mientras ellos no tienen ni un pan arriba de la mesa. Pero vamos a definir una cuestión. Mira, a ver, yo creo que una cosa no contradice la otra. El hecho de que las personas que puedan en un país puedan alcanzar la prosperidad y no sean una carga para el gobierno, lo que hace es reducir el número de personas en las cuales hay que centrar el foco para que puedan salir del ciclo de pobreza. Entonces, para mí, o sea, que haya personas prósperas en una sociedad, lo que me crea es un mejor clima, porque además esas personas aportan impuestos, esas personas crean empleo, esas personas hacen inversiones. Entonces, entre las políticas públicas del Estado, más la labor positiva que pueden hacer un nivel de empresarios sólido, nacionales sobre todo, y también algunos internacionales, no pasa nada, precisamente mejorando la calidad de vida de nuestra propia población, yo creo que son dos manos en vez de una. No tiene que ir una en detrimento de la otra. El Estado no tiene por qué ser Pero enemigo de la propiedad privada como generadora de riqueza. ¿cómo tú puedes estar de acuerdo en crear condiciones en las cuales un individuo o un pequeño grupo de individuos creen un sistema oligarca en el cual ellos controlan no solamente la gran parte de la riqueza, gran parte estamos hablando en la gran mayoría de los casos, 50% para arriba, mientras grandes porcentajes de esas poblaciones tienen que vivir en condiciones escasas? Pero yo no Eso estoy de no es acuerdo, yo no injusto en estoy tu de acuerdo cabeza. con Eso no. eso, y por eso es que quiero que Cuba cambie, porque Silvio Rodríguez, si vamos a ir a las estadísticas, y Silvio Rodríguez y el hijo de este que tiene el restaurante, el hijo de Chomi y el otro, cuando tú le sumas la No tiene riqueza, la misma vida que tenemos tú y yo en Cuba. oye, no, tú y yo no, son más ricos que las provincias orientales del país en su conjunto. Entonces, si vamos Pero a jugar, eso imagínate es tú. parte de lo que no es consecuente y lo que es ilógico, mi Ah, hermano. bueno. Pero el sistema que tú estás ofreciendo, el sistema que tú dices apoyar, no necesariamente como en Cuba, sino que tú has defendido en cuanto al capitalismo, etcétera, 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 hace esas mismas condiciones, lo que de una forma indirecta, en donde quiera que Pero has, yo creo que se ha no es situado. la misma, y te voy a explicar por qué simplemente, y te lo puedes explicar tú mismo. ¿En qué país tú vives? En este momento estoy residiendo en Sí, Canadá. en Canadá. Ok. Yo no quiero invadir tu privacidad, pero si yo te digo ahora mismo, ábreme tu closet, ábreme tu refrigerador, ábreme todo eso, y vamos a trasladar la persona de tu misma edad y de tu misma formación a Bolondrón o a Camagüey, y le digo, ábreme tu closet, enséñame tu toalla, enséñame tu baño, enséñame tu calzoncillo, te vas a dar cuenta que en Canadá, en un sistema capitalista donde no es parte, toda la propiedad productiva está en manos de los individuos, y hay buenas políticas sociales también, la combinación de la que te estoy hablando, tú vives, y por eso vives ahí, porque si no vivieras en otra parte, vives mucho mejor en un sistema capitalista occidental, donde hay los tres poderes que te mencioné al principio, que en un país comunista, sea China, sea Cuba, sea Vietnam o sea Sí, Corea del no, Norte. pero es que ni China ni Cuba son países comunistas, papi. No, No igual es, estamos pero debatiendo lo mismo ¿cuál ahorita. lo es?
Ninguno de ellos lo son. Por Entonces, ende, ¿para el qué? debate de abajo, Exacto. el debate, el criterio de abajo comunismo, de comunismo no sirve, no está fundamentado en ningún hecho. Pues es que eso no son sociedades, ni Y socialistas, no ni está comunistas. Si ahora yo fundamentado llego, en un ningún momento, hecho. vamos a hacer un Claro, ejemplo, por favor. claro. Si ahora yo llego, voy a tu ciudad natal, ¿cuál es tu ciudad natal? En Cuba. ¿De dónde tú vienes en Cuba? De Puerto Puerto Padre. Padre. Ya, perfecto. Ahora, si ahora yo llego a Puerto Padre, vamos a decir que yo creo Puerto Padre un país. Y yo instauro un sistema político y económico. Y ese sistema yo creo a mi gana, como yo lo quiera, como más conveniente me es para mí, para mis familiares, etcétera, etcétera. Y para aquellos que sonríen cuando yo digo que sonríen. Y me da la gana llamar a ese sistema capitalista. Aunque no sea con un mercado abierto o lo que sea, me da la gana decirlo. Y hago la propaganda necesaria para que todo el mundo piense que es capitalista. Tú que sabes qué cosa es el capitalismo, que sabes qué cosa es la economía de mercado. Vienes y me dices, Niel, ¿qué tú estás hablando? Esto no es capitalismo. Esto lo que tienes es una dictadura. Esto, tú puedes decir lo que tú quieras a esta gente, pero esto no es capitalismo. Yo sé lo que el capitalismo es esto y esto y esto y esto. Y estarías tú en la razón. Yo no estaría en la razón para nada. Yo puedo decir lo que me dé la gana. Pues yo puedo hacer la propaganda que me dé la gana. La realidad es otra. Entonces no vamos a hablar de China como si fuera un país comunista, por el amor de Dios. China es más capitalista casi casi que los americanos en lo que se refiere a los negocios. Y es su economía. Cuba no es socialista ni es comunista tampoco. Cuba es un estado capitalista. Es un capitalismo de estado. Eso no lo creí yo. Eso es un hecho. Cuba está en un capitalismo de estado. El estado es el que posee los bienes y el estado es el que decide el futuro económico del país. El socialismo no es eso. El socialismo es que los bienes de producción están en las manos del pueblo. El pueblo no tiene las manos de eso. Lo tienen los que tienen poses y los que tienen voces son los que están dentro del gobierno, Pero encabezados por un presidente. el único sistema que yo conozco que pone los medios de producción en manos del pueblo es el sistema capitalista. No estoy de acuerdo contigo. Pero ¿en qué manera? ¿En qué forma? Porque las cooperativas existen en el sistema capitalista. En Italia, yo tengo amigos que son de cooperativas de peluquero y tienen tremenda fuerza. Los sindicatos existen en los países capitalistas y fíjate si era fuerte el sindicato de gastronómico, Claro que ¿no? existe. Claro que En existe. la Si los República sindicatos que construyeron nacieron el en el sistema Hilton, capitalista. que construyeron el Hilton. Fíjate si el sindicato le sobraba dinero de los servicios que prestaban. Entonces, ¿cuál es la forma de propiedad mediante la cual el comunismo pone en manos del pueblo los medios de producción? Porque lo que yo conozco son grandes factorías dirigidas por el Partido Comunista, por una cúpula, donde hay trabajadores los más mal pagados del mundo, que cuestan 2 centavos de dólares por día o por hora, que no tienen ropa, no tienen zapatos, no tienen medios para trabajar, fábricas que se están cayendo, que no cumplen los requerimientos de seguridad, que no se dejan inspeccionar por la OIT, porque si tú visitas una fábrica en los Estados Unidos, está limpia, está tecnologizada, los trabajadores tienen sus cascos, ¿sí? Pero si tú visitas una fábrica de cemento en Holguín, te vas a dar cuenta que es un chinchal. Entonces, ¿cuáles son las formas? Nunca he podido encontrar una fórmula para la propiedad. Se me fue. Se fue Ernest. Se le acabaría la batería. Eso pasa, ¿eh? No digo yo que a Lazy le pasó una vez. A veces se acaba la batería. Se me fue. Bueno, y está aquí ya la jefa de la casa diciéndome que la niña debe dormir. Yo había pactado con ella hasta las 11 y son las 11 y media. Vamos a tener que continuar esta conversación más adelante. Oye, se me cayó el hombre. Mira la. Vaya, para que no crean que es que. Ay. Mira la cuna de la beba ahí. Estoy aquí compartiendo espacio con Elisa. Nada, de todas maneras, vamos a conversar un millón de veces. Yo creo que fue que es productivo. Y esas posiciones son las que he escuchado muchas veces también dentro de Cuba. No quiero hacer la comparación, pero es lo de. Pues, Josuán piensa muy parecido y mucha gente. Pero estas discusiones las podemos tener en democracia porque él está en Canadá y yo estoy en Estados Unidos. Si nos reunimos en el cerro para tener esta conversación,
tenemos la seguridad del Estado de adelante enseguida y nos llevan presos. Y él hablaría muy distinto cuando le metan dos garrotazos y lo metan para allí. Entonces, ¿sirve o no sirve? ¿Funciona o no funciona? Ah, que no es perfecto. No. Alguien me lo dijo alguna vez. La democracia es el peor sistema del mundo. Lo que pasa es que no se ha inventado nada mejor. Entonces, vamos a ir pasito a pasito, suave, suavecito, hacer lo que lógicamente funcione y después lo perfeccionamos y lo perfeccionamos y lo perfeccionamos más todavía. Pero por lo menos no nos sigamos fajando con la lógica y con la matemática. Bueno, un abrazo muchachos a todos. Ya voy. Besitos a todos. Hay que conversar más. El tiempo es lo que no es fácil. Cuiden si quieres.